You feel it? Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! Y es que dale, me bajo los pantalones para nada. Amo. ¡No! Está bien como está. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, poner la música. Bueno, claro. ¡Hay un gato! No, pero giro, buenas tardes y que Dios te bendiga. Buenas a todos amantes de lo electrónico y... ¿Vienes tú hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Señor, no me grite que me asusto. Se van a quejar los de las demás oficinas. ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes? ¿Te vienes aquí un rato? ¿Te vienes hoy? ¿Te vienes hoy o no al programa? Tienes ahí tu silla, nunca vienes ya. El otro día viniste, actuación decepcionante. Te puse tu silla y no has jugado nada con ella. Actuación decepcionante, hablaste una vez. Esto no puede ser. Pero bueno, decepcionante. Vamos a ver qué tal. Primera pregunta que os hago. ¿Quién es el Bad Bunny ese? No me jodas, yo estoy. Catarsis, salgo. Es un actor. Joder. Esta no la cuela. Puedo decir una cosa. Que hizo un tema hasta para otakus, creo yo, Naguni. Creo que ese es el único tema que me gusta de este muchacho. Que sí, que solo te sabes la parte en japo. Que sí, ya lo sé. Puedo decir una cosa. A ver. Si queréis, la puedo decir. Si no, no, ¿eh? Pero si queréis, la digo. Venga, dila, una cosa. Venga, tonto. He de decir que me siento un poco invulnerable ante los grandes anuncios de Ibai. No me sorprenden. O sea, me alegran por él porque sé cuál les hace ilusión de verdad y cuál le apetece una puta mierda y tal. Entre comillas. Pero ya no me sorprende. O sea, yo cuando he visto lo de Bad Bunny es como... Claro, no había ido hasta ahora, entonces... Claro, iba a pasar, ¿no? Sabías que era posible esperando a que ocurriera. O sea, lo que yo digo últimamente mucho es enhorabuena a Bad Bunny por haber conseguido estar con Ibai. Eso es lo que yo suelo decir últimamente. Yo sigo esperando, para cerrar el círculo de Adrián Zeitor, el Cristiano Ronaldo con Ibai. Ese sería bueno. Correrá. Yo creo que no tardará en llegar. Ese sería bueno. Para que usted diga quién es Cristiano. Queremos la Champions. ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Pero, en serio, o sea, me hace risa pensar en eso. Me hace risa pensar en que enhorabuena al que va. No hay Ibai por conseguirlo, ¿sabes? No sé. Opinión personal. Vamos a ir saludando por aquí a la gente. Baxai, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ahora que hablábamos de Ibai, tiene una vida entretenida, ¿no? Ayer de repente se pone a ver el Valorant, su equipo que iba penúltimo o último, gana 13-0. Pero contra Team Luego Queso, ¿cómo iba Team Queso? Contra Team Queso, iba 50-50, iba 3-4. O sea, sí. No iba media tabla, sí, bueno, okay, o sea, okay. Sin más. Okay. Luego, de repente, está en el stream Jack Soccer con 500 personas y 500, hoy habla con sí, Bad Bunny. 500, sí, o sea... 500 personas había, pero 500.000. 500.000. Sí, 500.000, perdón. Tú ya me entiendes, tú añádele un cato. Yo a ese sí que no lo conocía. 500. No sabía quién era Axozer. Yo tampoco sabía mucho quién era Axozer, pero. Lo que yo sí sé es que estamos en el tren del hype y que si te suscribes, entras en el sorteo de una PlayStation 5 o 500 euros de unos cascos Razer Opus y también de una RTX 3060 Ti. Imagina no suscribirte, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo esto. La gente me lo pregunta por las mañanas. ¿Cuándo se anuncian los ganadores?
El 31 o el 1? El 31. 31 de mayo, pero, que es mi cumpleaños. ¿Pero será en directo? Codazo. ¿Será en directo? ¿Haremos directo, algo? Claro, claro. Ah, vale, sí. Pues gente, apunten. En directo. Tomen nota, en riguroso directo. Eso es, eso es. Por cierto, sí, sí. Por cierto, que ayer, a ver, yo no sé si era público, continuando un poco de lo de Axel, no sé si era público, pero yo sabía que Koi iba a anunciar algo. Claro, luego mis dos de IQ me dan para decir, hoy este señor anuncia el rostro. Koi anuncia, creo que es un poco. Me parecía un poco uno más uno, ¿no? Yo pero no lo sabía. Ya está. ¿Os dio un poco la sensación de Axozer entra en Koi y vuestra primera reacción fue pensar. No estaba ya. No estaba ya dentro. Sí, es un poco así. Lo pensé, me ocurrió. Es verdad. Un poco así, no, en serio, es un poco así. ¿Eh? Bueno, ahora el siguiente fichaje pasará lo mismo. Ahora el siguiente fichaje, me lo invento, será Luzu y también dirás, ah, pero no lleva 4 meses, 5 No, allí. Tengo entendido que Luzu si está no va siempre. A entrar. Sí, por ejemplo, te puse un ejemplo de alguien ejemplo, que te pongo un ejemplo de alguien que pasa mucho tiempo con gente de Koi y que de repente anuncia el nombre y dices, ah, pero no ya estaba, si lleva no sé cuánto saliendo aquí. Pero sí, pero eso. Es que Luzu ya es que vive allí prácticamente. No, vive en esa casa. De hecho, ya hay dos habitaciones más, la de Polispol y la de Luzu. Ya viven en esa casa directamente. Pero Polispol no vive allí. O sea, Polispol no vive. No, Polispol no. No, Polispol. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Poldo de Valencia o de algún sitio de estos? Sí. ¿Pol dónde no vive? Sé. No sé dónde vive. Paul, algún sitio de estos. Idea. Se llama Pol Torrens, ¿no? O sea, se llama, pues, Pol Torrens. Sí, sí, sí. Ah. Pol vive en Barcelona. Ah, tenía que ser valenciano o tenía que ser de. No sé por qué yo Cataluña. Tenía en mi cabeza que Pol vivía en Madrid. No sé por qué. Ya está, pido perdón. Ya está. Hola. ¿Has visto el himno de porcinos? No, la verdad es que. ¿Tiene un himno? ¿Tiene un himno? No. ¿Cómo no, has calado eso, eh? ¿Lo va a cantar Bad Bunny el himno de porcinos? Si es por eso la. ¿Te imaginas, eh? Sería increíble. No. De hecho, va para el himno de porcinos. Que por cierto, con el tema este de lo de porcinos, me estoy acordando de. Hubo una época en la que. No me acuerdo qué marca, no sé si fue. EA o FIFA o quién fue, se le ocurrió la brillante idea de hacer una liga 11-11 en el FIFA. Y se enfadaban con nosotros la gente cuando no lo cubríamos. Sí, me acuerdo. Bueno, sí. Pues ¿qué quieres que haga? O sea, lo siento, pero tus partidos lo ven 20 personas. ¿Por qué quieres que gaste yo? ¿VFO era? ¿Se llamaba VFO? Madre de Dios. Puede ser, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que duró. ¿No se enfadan porque no cubrimos los partidos de porcinos? No. Habrá que cubrirlos, ¿no? No. Podemos poner a Bebé. Me he quedado mucho, che. ¿Podemos poner a Bebé de tono de comentarista de fútbol dando los partidos de porcinos? ¿Aún se me trago feo? Mira, me alegro. Me he tragado muchos. Me he tragado muchos partidos de porcinos, cuidado. Sí, yo no. Sí. Yo no. Yo sí, con Chiro López, yo, ¿eh? Yo lo he visto por encima. Cuando juega Chiro. Cuando juega Chiro se pone Juguita, cállate. Yo lo he visto un poco por encima porque el FIFA en general no es un juego que me guste ver. Hombre, ¿no te ¿sabes? Gusta el fútbol? No, pero me puede no gustar el fútbol y jugarme el juego. Yo es un juego que en cuanto a eSport no veo mucho, pero que el FIFA, el uno contra uno puro, como por ejemplo las finales que hace poco tuvimos de la Liga, que Bebé estuvo allí, fue espectacular el nivel. O sea, otra cosa, te gustará o no, pero el espectáculo está muy bien chulo y el juego, cuando juega gente buena, dices, joder, se nota que esta gente pilota. ¿Sabes? A mí me gustaría más posiblemente jugar al FIFA Street, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, el FIFA Street mítico. Bueno, ahora el FIFA Street está como integrado, ¿no? Dentro del FIFA, Volta, el Volta sí, ese. El Volta. Pero el FIFA Street en su momento molaba mucho, pero realmente no es un juego que vayas a jugar muchas horas. O sea, hay un momento que te cansa, pero al principio mola mucho cuando lo juegas. Estaba guapo porque tenía modo carrera. O sea, tenía es el modo pachanga. Te echas unas dos o tres con los colegas, pero luego te apetece volver al 11 contra 11, el modo manager, pero no te vas a meter 12 horas jugando a eso, ¿sabes? Bueno, yo me lo echaba de pequeño. Posiblemente yo lo haya hecho en algún momento. Sí. Yo también, estoy contigo. Al NBA Street jugaba yo, chaval. Ese sí que estaba. Ese estaba guapo, ¿eh? Ese estaba muy guapo. Sí, el NBA Street, tremendo. Que, por cierto, ¿nos tenemos que empezar a quitar ya la manía de decir FIFA tal? ¿O va a seguir siendo FIFA? Porque ahora que se han separado. Pero el año que viene. Pero cada uno hará un juego. No, el FIFA 23 sí que sale. ¿Tú, pero ya, a tú del 24, dices yogurt o Danone? Yogurt. Creo que eres la única Danone. Persona que dice Danone, ¿eh? No. Yo digo yogur, la verdad. Ahora Pan Bimbo sí que lo dice todo el mundo, ¿eh? ¿Y Pan Bimbo? O Kleenex. Kleenex al final es una marca. Kleenex también, sí.
Yo creo que digo yogur. Me lo he tenido que pensar, ¿eh? Yo digo Danone. ¿Quién dice Danone? Mark dice Danone. Ya, pero Mark no es precisamente un buen ejemplo. Ese es el tipo de gente que quiere ser la persona que dice Danone. No. A ver, Mark, ¿cuántas veces has ido a Cataluña y has pedido un lacao? Lo mismo te digo, Mark. ¿Es Just el tipo de persona al que te quieres parecer? Piensa en ello. Eso es verdad. A ver, voy a empezar a decir yogur. Además, joder, no. Yogur y aceitunas. No te vendas. Las olivitas van a ser siempre olivitas. No te vendas porque hay más gente, yo que sé. Ronaldinho, por ejemplo. Repetimos. Me salía Doña Miguelina. Ya no repite. El Ronaldinho de ahora igual tampoco es el mejor ejemplo. El Ronaldinho de ahora sí que tomó natillas, ¿eh? Sí. Natillas. ¿Y cómo era? ¿Y cochinillo? No sé de qué estáis hablando porque no entiendo el lore este. Ronaldinho ganó un cochinillo en un torneo en la cárcel. Sí. Ah. Entonces, ¿cuál es tu cárcel? ¿Era en Perú? Sí, o Ecuador, Perú, no me acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Ronaldinho en la cárcel? Unos meses. Hostia, porque quiso. ¿En serio? Hubiese sido Paraguay. Era Paraguay. Y que se me olvida que existe Paraguay. Hubiese sido divertido que cuando saliese de la cárcel le hubiese dicho al alcaide, ¿repetimos? Sí, güey. Y hubiese podido contar. Posiblemente lo habrán hecho ya mucho, ¿eh? Te voy a avisar. Y le saca el pasaporte falso otra vez. ¿Repetimos? Se queda Discord. Widow, escríbeme por privado de Twitter, porque es que en el Discord no lo puedo ver. Lo veo yo. Ha habido polémica otra vez. Ha habido más gente que ha hecho transfers. Creo que Mark ha copiado el tuit de ayer y pone se pasará Widowmaker y está Widow en plan, tengo que ir. No sabía nada. No. Que soy tonto, vale. No tiene que venir. Puedes volver a la cama. Podéis volver, sí. Como buen gamer, no te preocupes que te habrás levantado a las 2:30 alterados de la tarde, en plan madre. Pero no te preocupes. He dicho repetimos demasiadas veces y lo he repetido. Joder. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, de todo se aprende en esta vida. No sé si he saludado a Backstrike. ¿He saludado a Backstrike? Ha saludado a Backstrike, sí. Vale, sí, pues sí. Control, ¿qué tal estás? Sí, lo ha hecho. Bien. ¿Estás bien? ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Beber agua? Seguro que no. No mucho, beber agua, ¿no? No, beber agua. Os puedo decir cosas que no. No he bebido agua, no he llamado a Danone a los yogures. Vale. Bien. ¿Pero en la natilla con fuet? No. ¿No has visto ese mítico? No le digas esas cosas que es muy delicada control también en el estómago. Fuetillas. ¿Cómo has dicho? Las natillas con fuet. La mítica foto esta de Dios, te pedí una cena y me trajiste un manjar. La foto está con las natillas con tres cachos de fuet dentro. Es increíble. Ya tengo yo el estómago hoy para esto. A merendar rápido. A merendar. Joder. Plato único. Claro, tío. Mira. No contento yo. Os la pongo por el general. Por supuesto. Mira, qué manjar de dioses. Esos tweets me gustan. Sí, lo acabo de ver, qué asco. Alguien con un Red Bull y un cigarro en la mano, en plan, Dios, te pedí un desayuno. Y manjar. Bebé, ¿qué tal estás? Mal. ¿Pero qué te ha pasado? Ayer hubo un intento de envenenamiento por parte de un coreano en Madrid y me he levantado hoy. Me he levantado jodido, ¿eh? ¿Cómo le echa la culpa al coreano y no a las cervezas que llevase antes? Pero una pregunta. Por lo que sea, tú y yo fuimos al mismo coreano. Sí. En el mismo momento y, de hecho, compartimos del mismo plato. Sí. Bueno, vale, ok. Gracias por avisar, amigos. Es cierto. A Backstreet, chicos. Esta mañana, después de comer bulgogi y los otros nombres que no me sé, me he levantado que parece que me han pegado una paliza. Entonces, veo asomar por ahí otro momento, además aprovechando que no está Quentin, veo asomar por ahí otro momento de reivindicación de la cocina coreana por parte de Antonio Guillermo. No, pero si es que yo no me he muerto. Tendrás que defender el honor de la gastronomía coreana. Joder. Pero si es que yo no me he muerto, Bueno, comida coreana, no has comido 2-3 veces comida coreana, has comido bastantes veces comidas coreanas. Claro. Hay gente que le echa la culpa al que llevaba 5 o 6 cervezas de antes. Claro, llevabas 5 o 6 cervezas de antes y ¿qué más?
¿Qué aperitivos te pusieron, o sea, en Ryder? No me acuerdo. Ah, perrito caliente. Literalmente un alemán, cada día más alemán, por literal, cualquier lugar en verano aquí en España. Iba con un polito que parecía un señor en Benidorm. Estás diciendo que faltó escapar en una fuente completamente. Le faltaba un toque de sol, le faltaba. O sea, me estás diciendo. Estar quemado, ¿no? Me estás diciendo que estuviste en, atención a la historia, en Riders, que fue el quinto aniversario y no nos invitaron. Gesto feo, la verdad. Yo estaba invitado, pero no pude ir. Ya sé por qué yo no estaba. Pues yo no estaba invitado. A mí lo invitaron. Te estuviste poniendo posiblemente de aperitivos fríos hasta las trancas. Sí. ¿No? Sí. Cinco cervezas. Y el problema es el coreano. Sé que yo cuando llegué al coreano estaba bien. Estaba como una rosa. Los han jodido. Cuando salí ya no estaba como una rosa. Claro. ¿Puede ser que cuando llegaste al coreano igual ibas en una condición en la que no estaba claro si sentías cómo estabas? Claro, no. Igual fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Claro, o sea, todo lo demás fue peor y justo fue el coreano lo que hizo que se desbordase, ¿no? Ese vaso que estaba ya el coreano, a punto, ¿no? Eros se ha levantado bien hoy, así que probablemente es mi estómago el culpable de todo esto. Vale, correcto. Va, o sea que podemos ir si nos invita un día. El coreano fue el balcón de los ingleses. Vale, perfecto. Vamos a seguir saludando a la gente en lugar de con sinvergüenzas y terroristas. Enfri, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, estoy contento porque mañana vuelvo a Busan. Mañana por la mañana vuelvo a Busan. Vale. Y voy a estar disfrutando de las semifinales en riguroso directo, que diría los programas de la televisión. Así que contento, con ganitas de ir. Gasto imprevisto, pero bueno, suscríbanse a twitch.tv/mfreak00 y lo mitigamos. Se refiere al Disportmaníacos, gente. ¿Y vas en bus? No, irá en tren, ¿no? En bus a Busan, sí, efectivamente. Voy en tren. Puedes ir en bus a Busan, pero... Claro, es que yo este no lo he escuchado cuando lo ha dicho. Ya, ese chiste es de antes, sí. Pero, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Te vas a tragar, ¿eh? Pero claro, vas a Busan, ¿no? Tendrás que ir en bus. ¡Ah! ¿Y el LATAM? Ahora sí me entiendo. El LATAM se llama Juan. No, el LATAM... No, hagas esa parte del chiste. Yo no he hecho ese chiste. Ya vale, chicos, ya vale. Por favor. Yo hoy sí que he ido en bus, ¿verdad? ¿Cómo que has ido en bus? Es un transporte asqueroso el bus. Igual, bueno, claro, tú has vuelto ya al Hotel Iglio, que te pone la gente del del discutiendo tranquilamente. Mira, pero ¿por qué estás ahora en clase? Tienes detrás la pizarra, ¿no? Para escribir ahora tus cosas, ¿o qué? Hombre, es la pared, que es negra. Bueno, parece una pizarra, gente, por favor. ¿A que parece una pizarra? Ah, bueno, vale, es una pizarra, bueno. Tú llévate una tiza al siguiente día y cada día que entres al programa desde esa cámara, ten algo dibujado allí. Espero no volver a este hotel, la verdad, porque pilla muchísimo peor. Lo que pasa que en el habitual no había habitaciones, así que... ¿En serio? Con exigencias ahora de hoteles. Sabje, todas sabje, la verdad. Todas sabje, no pasa nada. Espero que... media hora en llegar hasta el hotel. Imagínate. Has tardado media hora en llegar hasta el hotel. Sí, no sé si hay algo en Barcelona. Dijeron, porque debían estar todos los hoteles llenos, nos dijeron. Igual se lo han inventado. Pero ¿podrías decir que el otro, por comodidades y cercanía y tal, era joyita, el hotel de antes? ¿Hay algo en Barcelona, gente? Llegaba a los 2 minutos al hotel desde el tren. ¿El Twitch Rival? No creo que sea el Twitch Rival, no. Hombre, igual, puede ser. Pero vamos, me extrañaría que viniesen... Era mucha gente. Cientos de personas. Bueno, sí, también te digo que se acerca el verano y supongo que en verano Barcelona se llena hasta las trancas, ¿no? Es puente. Digamos en que Francia es el hay muchísima gente Mallorca que va a Barcelona. ¿Pero eso es troll o es verdad? No, me imagino que será verdad, claro. Es verdad. Es el inverso de Madrid. Madrid en verano no hay nadie. Será el día de la baguette. Madrid en verano te pones en medio de la carretera y durante 30 minutos no te atropella nadie. Eso ya te lo digo yo. Está petado Barcelona. Red Bull Barcelona también. Ah, pues sí que se han juntado cosas, ¿no? Bueno, pues ya está. Pero bueno, yo espero que tú estés bien, ¿eh? ¿Hoy discutiendo tranquilamente? Correcto. No, creo que cuando acabe el partido de Valorant hoy.
O sea que será como a las 10 y pico o así. 9 y media 10, no tengo entendido. No está mal el día también de Ibai hoy, ¿eh? Bueno, no, no sé si va a bajar también al DT, pero hoy tiene Valorant, luego Bad Bunny y luego el DT. Así que sí, también. Sí, bueno, lo que viene a ser un día normal de Ibai, la verdad. Sí, exactamente, exactamente. Mañana estrena el, yo qué sé, el Camp Nou nuevo y luego, bueno, pues a hablar con, yo qué sé. ¿Llegará Bad Bunny a ver el Valorant? Con Cristiano Ronaldo. O sea, quiero que recordemos que es Bad Bunny el que va a la casa de Ibai. ¿Vale? Ah, que le vamos a conocer nosotros. Que entra el discutiendo, ¿no? ¿Te imaginas que se pone a ver el LOL con vosotros y empieza rollo? Bueno, vaya, no LOL, vaya no. Will de Mielta y vaya, cosas así. Vaya rotación, ¿eh? Y cosas así, con su acento. Sería increíble, ¿eh? Pero que lo conociera, ¿no? Que fuese ahí entendidillo. A mí Rafita nunca me ha gustado. Muy posiblemente a Catarsis le pasaría como con Luzu, que le pasó por el lado 34 veces antes del anuncio de lo de la velada y no sabía quién era. Así que yo he de decir que sí que conocía a Luzu, pero no me enteré que estaba ahí. O sea, me enteré cuando dijeron que lo había. Bueno, cuando acabó el programa, que entró directamente. Digo, hostia, está aquí. Pero cuando salió lo de que se liqueó, entre comillas. No sé si es presencial o no, ¿eh? No, 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 yo creo que entra por llamada. Vale. Es el esto el que has dicho es el que va a casa de Ibai, ¿no? O sea, has dicho eso. Ah, vale, vale. Yo pensaba que iba a casa de Ibai, no sé por qué. Hombre. ¿No? Vive no en Miami, ¿no? Vive en Miami, ¿no? Claro, vive en Miami. Estará de cosas con un disco nuevo que ha sacado hace menos de dos semanas, claro. Así que estará promocionando cosas. ¿Cómo va a ir? ¿Va tanta gente? ¿Cómo no? Ya, bueno. Hombre, si estuviera en España en ese momento, pues podría ir. Claro. Le pilla de paso desde Miami. Pues yo estaba convencidísimo de que iba a casa de Ibai, ¿eh? No sé. ¿Te has convencido de tantas cosas? No, tiene, vamos, ver, tiene sentido. Que te lo has inventado. Básicamente. Has hecho un poco invento. O sea, no es invent, es que pensaba que te lo pensaba. No, hiciste no. La de he ido de sobradete y me han pintado la cara, ¿no? La del becario este de Pedrero. No, no pasa nada. Yo simplemente lo pensaba, lo siento, perdón, me equivoqué. No volverá a ocurrir. Ya está. Esto es lo que, posiblemente Bad Bunny tardaría menos desde Miami hasta casa Ibai que yo en venir aquí, la verdad. Desde eso no, es bastante trágico. Sí, a ver, es una exageración, pero se entiende. Un poco joder, falsa esa sí. Disculpa, ¿eh? Yo usted me creí más la que dio el rey, ¿eh? ¿Explicaciones de qué? ¿Qué explicaciones de qué? No, pobre. No, o sea, no joder, ¿tú, no joder, ¿tú qué le dirías a tu hijo? ¿Tú qué se refiere a cuando dijo qué? Se refiere a cuando dijo me he equivocado, no volverá claro, a ocurrir. Claro, o sea, se refiere a esas. ¿Qué ocurrió? Lo que vosotros, porque vosotros sois pueblo llano, pero y no lo entendéis. ¿Eres sangre azul? Para un rey, robar no es robar. Quiero decir, tomas prestado el pueblo que no, es tu, o sea, pueblo, con lo cual entiendes es tuyo. Entiendes que estás sin tu derecho a devolver. Has pensado... Otra cosa es ir a matar... Control, ¿has pensado lo mismo que yo? No, porque no se estaba prestando atención. El sumario. Cazar es casar para ti. Sí, es un poco lo mismo. Sí, sí. No. Vamos a ver a quién tengo que saludar ahora. Bueno, no he saludado. Ah, no, sí. Ya he saludado a todo el mundo, ¿ya? Ya está, ¿no? Claro. Vale, ya, ¿no? Somos pocos hoy, claro. Vale, vamos al tema. Dale. ¿Explicaciones de qué? La gente se ha rayado con lo de cazar para ti es cazar, ¿eh? Se están rayando. Lo de cazar es cazar. A ver, Yuste, si puedes hablar lo más español, lo más español que puedas. Lo más español Yuste, que puedas, loud and clear, ¿sabes? Yuste. Dime. Una cosa seria. Javier España, un rioter de Latinoamérica, falleció ayer. Quiero mandar un saludo y un abrazo a toda su familia, amigos y compañeros de Latinoamérica. Uh-huh. Que trate con él cuando estuve en el EDM, antes de poner el sumario que cambie todo el ambiente. Me parece bien. Ayer salió el salto de noticia, era creo que uno de los primeros Rioter y toda la gente de Riot pues le estuvo dándole apoyo y cariño. Y nada, que descanse en paz y ahora sí, vamos a empezar el programa con el sumario. Adelante. El sumario. ¡Ahí no va! Que si no hay mucho... Dale, copyright.
gusta mi cumbia. En el programa de hoy vamos a hablar de que de Faker, alguna entrevista que tiene por ahí, dice que tiene más, tiene ganas de ver más a JoJo. Dicen que es un buen anime. No tengo... La serie esa. Histórico. ¿Cómo? Un poco sí. Vuestras impresiones, a ver qué sucede, a ver qué ha pasado. Ranking de supports de Superliga. Uy. Y por último, si hay que regalar el formato del FSI, que no se me sabe. Dice la gente que no se me oye. No, en todo el sumario, ha sido fantástico. No, a mí, yo sí te he escuchado. No, no, el micro lo tengo como desde el principio del programa. Lo tienes súper lejos, Juste. Mira, mira cómo lo tengo. No, sí que no me lo puedo acercar más. No me lo puedo acercar más. Pongan ahí una cámara de perfil para apreciar. No me lo puedo acercar más, eh. A ver. Entre el arquitecto del chiringuito, a ver si está. O sea, si me lo acerco más, lo tengo que pegar a la boca. Hola. Ahora lo tengo que pegar a la boca. Ahora sí, Juste. Ahora dice el chat que sí. Pues ahora ha sido de tocar algún cable o alguna tontería, porque la tecnología que tenemos. La tecnología. Fuera bromas. La tecnología que tenemos por aquí es ya de ir cambiándola, ¿eh? Es ya de ir cambiándola. No era por el micro, ¿no? No sé, ¿no? Qué era. Yo te oía. Yo te oí. Nosotros te íbamos igual, ¿eh? Creo. Sí, yo igual. Y de hecho, creo que a Control se le bajó también. Ah, igual es algo de la mesa sonido o algo así. Idea. Habrá sido alguna tontería. Bueno, da igual, si ya os habéis los temas, ¿qué más da? Como siempre, gracias a nuestro querido patrocinador, la gente de NVIDIA. Creo que la semana que viene tenemos, frotamos las manos, cositas, ¿vale? Así que estén ustedes atentos. Y gracias también a todos los que nos ayudáis con este programa, con todo lo que hacemos por aquí, lo del Barres Pica, Full HP y más cositas que se vienen en camino. Hoy otro gracias. Nivel 4 hemos llegado en todo eSports. ¡Vamos! ¡Olé! Daros las gracias, gracias a eSport Watchman, Jali Sanguista, J310, Arte Maníaco, Davo Dacha, Cherlix, Paikol, Demo Undrel, Sergio Hetfield, Erchubel, Toallita Jugador, Enkirre, Delfox, Extran, De Malmor, Lorsado 99, Maverick 083, Solrak, Señor Foam, Moe, Holgorista, Bernard God, Bane Barbajai, Odanji, Doblek, Andy Miracle, Legit. Gracias a todos por vuestra suscripción. Ya sabéis que entráis en el sorteo de una PlayStation 5, cascos Razer Opus y una RTX 3060 Ti. Y yo no me puedo creer que de las 4.600 personas que tenemos aquí en este programa no haya 27 subs Prime libres para que nosotros podamos llegar de esta manera a los 3.200 subs. Estamos a punto de los 3.200 subs, gente. Un poquito de cariño y apoyo por ahí y llegamos. Pipe, Luis Buenoarc, Buda de Hacendado y Snow Sergin se han suscrito. Muchísimas gracias. Y nosotros que vamos a meternos ahora con los temas que tenemos por aquí a mano. Cuidadito, porque se viene... los temas que tenemos para hoy. Se viene el ranking también. Los jugadores profesionales que participan hoy en el ranking no son anónimos ninguno de los dos. Mejor. No son anónimos ninguno de los dos. Dale la cara, me gustan, me representan. Cuidado, y vamos a empezar. Cuidado. Vamos a empezar con un poquito de cositas. ¿Vale? Vamos a empezar hablando del parche 12.10. Que ya sabemos que el competitivo no lo vamos a ver. No la semana que viene, que es cuando empieza la Superliga, sino. La siguiente, recordemos, ya en la semana de el 6 de junio, semana que, por cierto, es la semana de L3. Jornada 3. Fake 3. Bueno, L3 falso, ¿no? L3 falso, pero que hay un montón de conferencias, así que habrá que disfrutarlo. Día 6 de junio tendremos ya el parche 12.10 y Reddit se ha llenado de comentarios. Por un lado, gente quejándose. Muy fuerte. Hay un clip de un muchacho que, si lo quiere buscar Control en Reddit, pues va con una Quillana, va 8-4, se mete bajo torre, deja a la Carista a esto de vida y, como el tío se queda aturdido en plan, no he conseguido matarla, se come creo que dos o tres torretazos y se muere. Y se pone a gritar como un energúmeno, ya sabéis, jugadores sanos que están todos muy bien, pero en general... La sensación, o yo por lo menos he preguntado, la sensación general sobre el parche 12.10 es que es un muy buen parche.
que salvo tiene para el que sea OTP Quillana, OTP Zed y ese tipo de cosas que entiendo que no le haya gustado mucho el parche, claro. Supongo. Que tiene la sensación todo el mundo de que con el juego pues puedes hacer más cositas. De que puedes estar como un poquito más tranquilo, de que no te one-shotean de golpe y que da más gustito jugarlo. No sé qué pensáis vosotros, yo voy a pasar a preguntarle a la gente que anda por aquí. Señor Enfric, el parche 12.10. Primeras impresiones. Yo creo que está de puta madre, sinceramente. Yo estoy disfrutando, hoy he jugado un poquito más también, estoy disfrutando el juego bastante. Creo que el playstyle ha cambiado a nivel general. Sí que es verdad que hay... Aún así no creo que estén tan mal los asesinos, sí que han bajado, pero yo aún así he visto gente siendo capaz de deletear, pero sí que es verdad que ya no te deletea cualquier cosa, y por cualquier cosa me refiero a literalmente cualquier puta mierda, y te da un poco más de margen para jugar. Sí que es verdad que hay champions fuertes, pero pues como en cada meta realmente siempre hay alguna cosa que está más o menos rota, y la sensación general es eso, de que se puede jugar más, de que hay más counterplay, de que en las teamfights hay más margen. No es como dependes mucho de meter un combo bien o no y todo se decide ahí, sino que es como entras, sales, consigues esquivar, vuelves a entrar, no sé. Hay más margen y yo creo que el juego se disfruta bastante más. Vale, más opiniones por aquí. Señor Todo Amarillo, ¿qué te parece este 12.10? Yo coincido bastante con lo que dice Enfric. A mí cuando justo llegan este tipo de cambios tan tochos al juego, no me mola demasiado jugar porque soy de ver un poco desde fuera cómo está la cosa y cuando ya sé más o menos cómo está, empezar a jugar, porque no quiero, por ejemplo, entrar a una partida y de repente descubrir que Sivana, si se hace dos dragones, por poner un ejemplo, es inmortal, ¿no? O cómo está el Wukong ahora mismo, que si ya está fuerte en el parche de MSI, pues ahora más, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto a jugar, yo prefiero personalmente saber exactamente cómo está todo antes de meterme a lo loco. Pero creo que sobre todo, para lo que nos interesa aquí también, que es el competitivo, en el momento en el que esos campeones que sabemos que están turbo broken, aunque puedan estar fuertes, no sean una locura y esté más o menos la cosa estable, creo que a nivel de espectador va a molar más, aunque entiendo que haya gente que tenga esa duda de, oye, ¿qué va a pasar si las partidas son mucho más de escalado y tal, ¿no? Porque da la sensación de que personajes como Veigar, ¿no? Senna, etcétera, todo lo que son escalados infinitos, que tenían esas vulnerabilidades en early game, pues van a aparecer mucho, ¿no? Y eso sí que puede hacer que haya early games pasivos y que al final, pues al espectador, digamos, más neutral y más casual, pues le pueda dar un poco más de pereza. Más impresiones por aquí. Don Bebé, ¿qué tal estás? Cuéntame, ¿qué te parece este cambio que llevamos por ahora? A mí personalmente me gusta el cambio, porque es lo que decía en toda Team Mindfreak, da la sensación como que hay, sobre todo en las teamfights y en línea, tienes más opciones para poder pegarte. Hay cosas que tienen que cambiar y que yo creo que van a tener que tocar, porque, por ejemplo, hablando con algunos jugadores, LeBlanc parece que no mata, aunque vayas 3-0. Da la sensación, por alguna razón, que no matas a nadie. O sea que puedes ir muy fuerte y hay algunos asesinos que sí que lo están notando para mal. Pero en general creo que ha habido buenos cambios. Sí que creo que van... Bueno, ya lo han dicho ellos, ¿no? Mismos, Riot, que a partir ahora del 12.11 es el siguiente... van a toquetear las cosas que puedan haber salido mal, como por ejemplo, yo que sé, es que ayer vi un Jarvan con 800 de vida a nivel 2, solo con el ítem de jungla, y digo, pero eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? En plan, hay junglas tanque ahora que se benefician un montón, Zac, por bueno, ejemplo. Te digo más. A ver, primero, el parche lo van a toquetear, en teoría, ya habías dicho que el jueves querían empezar a meter un hotfix. No, yo es que entre parche y parche espero más de un hotfix, más después de... Claro, han dicho que esperan varios hotfix, el primero el jueves, ¿vale? O sea que nos vienen cositas. Basta y ve pensando un poquito y lo que yo sí que os voy a comentar, un par de lecturas, ¿no? Por aquí, Javier LOL, el segundo en el Solo Queue Challenge, comenta, por ejemplo, que los campeones que ahora mismo han recibido un buff muy importante, campeones como Veigar, Vel'Koz, Anivia o Yasuo. Yo he estado buscando por páginas de internet y Anivia creo que ha aumentado su win ratio
creo que 4% de un rato. No tiene sentido, ni idea. Que lo haya sacado Caps también un poco en el MSI, supongo que ayuda a que la gente... Puede ser por eso. Esto debemos tener en cuenta, ojo, que lo único que sabemos de Anivia es que ha cambiado el parche, ha aumentado su win ratio, pero a lo mejor no está rota. A lo mejor no es por sí el parche, que, sino que porque sí que como lo han visto con Caps, pues hay más gente que le haya jugado. Es una Acuérdate, Juste, que digamos que el pick de la historia de Anivia como campeón era en 2012, cuando era el meta, pues a priori parecido a lo que va a ser ahora, ¿no? Que quizá la de carry por excelencia era el Kog'Maw, ¿no? Sí. Tú con Anivia lo que hacías eso, era generar mucho espacio también para esos hipercarries. Y como ahora, pues su punto vulnerable que es el early game, porque hasta el 6 ya hemos visto que es una mierda, pues te da igual, lo aguantas, no te va a matar nadie. Es un personaje que siempre ha escalado espectacular, ¿no? Así que yo creo que sí que tiene que ver con el parche. Luego, más cositas. Campeones que ahora mismo la gente dice que están turborrotos, que coinciden. Lo ha dicho Javier, el Veigar. La Kayle también dicen que es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Otro campeón, Zilean. Zilean también está muy, muy bien. Control, nos vamos al cielo. Nos vamos al cielo. Coinciden varias fuentes. Zilean medio estamos hablando, ¿eh? Zilean medio principalmente. Se puede recomendar. Beers en Stonks. Y que los Enchanters tienen la sensación de que pueden jugar y estar, entre comillas, tienes que posicionarte bien, pero que no es a la primera de cambio, hola asesino, ¿qué tal estás? Y deletea prácticamente sin que el Enchanters pueda hacer absolutamente nada. ¿Vale? He visto a Lulu con 2000 de vida, quiero decir, jugar puede jugar perfectamente. Sí, pero la cosa no es tener 2000 de vida, sino... Porque 2000 de vida te deletean, tener, tal. Claro, claro, la pregunta es cuánto tenía antes, en las mismas condiciones que esa Lulu tenía en ese momento, cuánta vida y resistencias tenía antes. Distinto sería menos, no. ¿Sabes? Bueno. O sea, esa es la pregunta. Backside, antes de leer un poquito de declaraciones de la gente de Reddit y demás, ¿qué te está pareciendo el parchecito? A mí me gusta y creo que es la sensación un poco de todo el mundo, y es que haya roles perjudicados y haya roles beneficiados, se siente que el juego está más fresco porque le hacía falta algo así, porque tenías el feeling de que se llevaba jugando el mismo juego 2-3 años. Y obviamente un cambio así, que toca tanto el juego a niveles generales, hace que el juego se sienta como nuevo, como a ver qué hay, ver qué pasa de nuevo, ¿no? Pero yo todo lo que he ido escuchando un poco de los profesionales de lo que se va a jugar línea por línea, salvo quizá en jungla, que quizá está un poco todavía por ver qué pasa, a lo mejor iniciadores, para mí hay un pick muy claro, que es con la cantidad de resistencias que hay ahora y de vida, para mí el Trundle está roto. Lo digo ya ahora, pero en el resto de líneas me parece que todo relacionado con el mid late y escalado está todo bien. Arriba, lo que son los matatanques y los tanques están bien, porque los tanques me gusta que tengan su spot bueno, pero no tiene por qué significar que sean inmortales, porque luego los picks de off tank que se encargan de matarles también funcionan, tipo la Gwen, tipo discúlpame, la Camille, incluso discúlpame, la Kayle. Discúlpame, Backstrike, porque el señor Swing ha regalado 5 suscripciones. Yo me cago. Se le quiere. Ole. Se le quiere. Correcto. Un besito para Swing. Y estamos a 5 unidades de suscripción de llegar a los 3.200. 5. Gracias. Un besito. Continúa, Baxis, perdona. Nada, lo que decía. Los off-tanks arriba, los campeones de que puedan escalar bien, ya he dicho. Camille, Gwen, Gangplank me parece que también está bien. Vamos a ver qué pasa en la jungla. En medio yo lo veo muy claro. Los magos de control creo que están en un spawn muy bueno. Y abajo, yo lo veo bastante claro. Kog'Maw. Kog'Maw, Vayne, Twitch, estos hipercarries que con un enchanter en late game. Kog'Maw está potente. Y que no te puedan deletear de un combo. Cuando te pueden deletear de un combo, el enchanter no funciona. Pero Kog'Maw está fuerte, pero creo que los magos de control no están muy bien, ¿eh? Yo creo que sí. Talilla está rotísima. Yo creo que falta que la gente vea cómo están los magos cuando escalan un poquito más. Talilla está súper rota con los cambios, ¿eh? La he visto jugar estos días. Talilla estaba rota, estaba rota en el punto 9. Sí. Pero creo que se puede jugar, ¿eh? Creo que se puede jugar. Y habrá que ver Swain también, qué pasa con sus cambios, con los hotfixes que se ha llevado, con los ajustes, tal. Habrá que verlo también el Swain, ¿eh? Porque es un personaje de estos de que dices, wow. El Swain tiene pinta que no lo matas, ¿no? No. No. Y abajo ya te digo. Pero el Swain no me parece que esté más roto de lo que ya estaba en el anterior parche. Que estaba muy roto. No, está igual. Una exageración, de en plan, pilla una kill y se hace pentakill el solo y no lo puedes bajar. Pero igual ahora lo vas a poder empezar a bajar, porque los que tenían rango realmente no lo podían bajar porque el Swain simplemente se curaba y te atraía y no sé qué, y realmente era muy difícil de gestionar. Pero, por ejemplo, hoy a mí me ha remontado una partida un Kog'Maw que...
Ojo, aparte, o sea, cuando eso estaba sí, con los ítems de... O sea, cuando, claro, cuando estaba con los ítems de AD, los dos primeros ítems de AD normal, no se sentía que fuera tampoco tan fuerte, que iba con el... De hecho, lo hemos matado varias veces, iba con el Kraken y con el... El Guinsoo, ¿no? ¿Guinsoo? El Guinsoo, y no se sentía que fuera tan fuerte. Pero cuando ya se ha comprado Randuin y ojal, no, ha ido Randuin. Tampoco ha ido Randuin. y Hidra Titánica. A partir de ahí la cosa se ha puesto seria de verdad. Es que yo creo que cuidados a de carries, que a partir de 3-4 objetos te puedes olvidar de hacerte más daño. Te haces el típico objeto de resistencia o armor, el que te venga bien para la situación. He visto Randuin, he visto Fuerza de la Naturaleza. No sé si el... ¿Cómo se llama este? El Deathman's Plate. La coraza del hombre muerto también puede servir. Todos los que te dan resistencia, armadura más movilidad, junto con 3 ítems de daño. Cuidado, porque aguantan bastante los AD carries y encima pegan mucho. Cositas que me comentaba la gente por aquí. Otra cosa que también me decían, el Olaf... Buena suerte, compañero. La verdad, es un espectáculo. Hostia, lo de resetear la ulti no tiene sentido. O sea, ayer literalmente tuve un Kog'Maw que se acabó haciendo. No fue pentakill, pero. O sea, participó en las 5 kills. Y estuvo desde que apretó al principio, que me empezó a pegar a mí, hasta que mató a todo el mundo, estuvo en ulti todo el rato. Creo que fueron como 25 segundos donde estuvo en ulti todo el rato. Muy bien. Cositas que me comentan por aquí, ¿vale? Como main Cho'Gath, perdón por los que me toquen en contra, aunque ciertamente Kaer y Mundo son realmente muy molestos en contra, aún así, solo juego un par de partidas. Recordemos que estamos... Llevamos un día. Es todo campo todavía. O sea, y ahora estamos un poquito en... Acaba de salir el set del TFT, es el mejor set ever, 2 semanas después, Mordog, eres malísimo... Deja el juego, ¿vale? Pero ahora mismo estamos en esa fase de la tranquilidad, de la felicidad. Dentro de unos luna días, de miel, ¿no? Ya veremos. Por ejemplo, Pochipum dice es mucho más divertido así. A Jinjin pone bien, sí, sí, que no sé muy bien qué significa, porque ya sabéis que Jinjin no habla el mismo idioma. Lo que hay, dice por aquí, un muchacho dice, yo soy main Twitch, no noté la reducción de daño, pero sí el aumento de armadura, sobre todo en early, que es la peor parte de la rata. A falta de probar más champs, no pinta mal. Ahora debiste jugar Teamfight. Si coges Kyle, automáticamente subes a maestro. Gax dice, creo que es uno de los mejores parches que han sacado en la historia. Y va a hacer que cambie bastante el meta. Me lo paso genial jugando y viendo partidas más aún. Dice por aquí. En 2v2 se pueden contestar más los tradeos. Sin tanto boost. Veo que juegan mucho escalado. Y Bruiser, enchanters más viables. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal evoluciona la historia. Benitas. Queda mucho, ¿eh? Queda mucho, queda por ver qué tal el competitivo. Saldrán algunas cosas rotísimas, algunas cosas que no sabrán toquetear. Ya veremos. Hoy, en teoría, primer hotfix. Os lo iremos trayendo, pero no seré yo, será mañana. Que, por cierto, mañana... Me lo voy a apuntar por aquí ya. Antes de nada, mañana... Viene... Río Mortadela. El señor devorador de pienso, el señor Marauder. ¡Ojo! ¿Pero viene vestido o desnudo? No lo sé. Es que hoy me ha dicho unas guarradas. Qué tío, Joder. ¿Cómo de culpa? Vaya exposeo que acabar de hacer, Vaya si lo pone él, Si es que luego lo sube él a las redes. Es que me pone unas cosas por Instagram, Marauder. Menos mal que mañana no vengo. Me siento acosado ya, ¿Qué, tío? Vale. Cuidado, vale. Así va a perder su puesto de trabajo, Bueno. Como el de la primera vez. Dinos qué te ha dicho, bebé. Te ha dicho que te iba a sellar las nalgas con el membrete. Puede ser. No, sería una frase que Marauder diría, O sea, es una frase que a mí me dices, ¿quién la ha dicho? Y solamente Marauder es candidato, Encima con esas expresiones. Ha dicho algo parecido, sí. Algo es parecido. Una posibilidad. Sí que es cierto que es una posibilidad. Pues hasta aquí lo del parche de 12.10. Toca esperar. Aquellos que queráis comentarlo, ya sabéis que tenéis toda la oportunidad del mundo. Ahora, vamos a echarle un vistazo a lo que tenemos este fin de semana. Porque este fin de semana vuelve el Mid-Season Invitational. Ya estamos en la recta final. Mañana a las 10 tenemos el primer enfrentamiento
de estas semifinales, que enfrenta al equipo de RNG contra Evil Geniuses. RNG, que creo que se marcó un 8-2, si no me falla la memoria. El equipo chino, que es el equipo chino menos chino, a pesar de que todos sus jugadores son chinos, se enfrentará al equipo de Evil Geniuses, que es, da la casualidad, uno de los equipos más americanos que jamás ha enviado la región de Norteamérica en su historia. Sí. Y eso que tienen un coreano y un polaco. Bueno, y aún así, pues es de los más americanos. Es de los más americanos que han enviado. Este va a ser el primer enfrentamiento. Nosotros, que también hemos hecho nuestras predicciones y nuestras cositas. Y yo os voy a preguntar qué esperamos de este encuentro que vamos a tener en el día de mañana. Señor Toad, señor Bebé, Evil Geniuses contra RNG. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que todo el mundo se espera una paliza, ¿no? De RNG a Evil Geniuses. Curiosamente, me hubiera gustado volver a ver ese Faker contra Hohopium, ya que, bueno, pues parece que poco a poco va el chavalín teniendo su respeto. Pero es que Royal, yo creo que es muy, muy, muy superior ahora mismo a lo que ha demostrado hasta ahora Evil Geniuses, que poco a poco se va pareciendo más a la versión que era en Norteamérica. Pero claro, si ya se ha cagado Dani jugando muchas veces, por ejemplo, incluso contra los Búfalos, que le ha costado muchas veces, pues no me quiero imaginar en una semifinal, al mejor de 5, contra el campeón de China. Yo creo que va a haber choqueadita. Ojalá se pueda ganar algún mapilla, que esté entretenido. Pero yo creo que Royal es que está años luz de Evil Geniuses. Bebé. No sé. Y es que hoy en uno de mis peregrinajes al baño, múltiples, vale. No sé por qué, me ha venido la iluminación. Muy bien la frase. Sí, me ha venido la iluminación y he dicho, y sí, ¿no? Y entonces, no sé por qué, me he imaginado que Evil Geniuses le ganaba a RNG. Luego me ha escrito Catarsis y dice, yo también. Entonces ha sido como, no sé por qué, Catarsis estamos conectados y hemos visto que gana RNG, además, o sea, EG 3-1 sin haber hablado del resultado ni nada, lo cual me parece increíble. Gente del chat, estaremos a 2028 y Bebé se seguirá poniendo el 3-0 de Team Liquid contra Invictus en 2019. Eso es cierto. Champi 14 nos ha hecho tremenda raid. Un besito para Champi 14, que ha estado esta mañana analizando los partidos para las semis. Gracias por la raid. Continúa, Bebé, por favor. Eso, que he tenido una. Yo creo que lo normal sería que gane RNG, pero no sé por qué confío en Evil Geniuses y yo creo que a mejor de 5 lo va a hacer mejor. ¿Que lo normal es que gane RNG? Sí, claro, es lo normal. Pero ha surgido, yo confío. Después de lo que hemos vivido en este Rumble Stage, ha surgido un poquito esta leyenda que se ha ido forjando respecto a lo que pasó en 2019. ¿De qué estamos hablando? En 2019, el equipo que quedó primero fue el equipo chino. Y eligió al equipo que quedó último de los clasificados. Estamos hablando del equipo de Team Liquid, que creo que estaba 4-6. ¿Y qué es lo que pasó? Que ganaron a los chavales de Invictus Gaming por 3-0. Por 3-0. El equipo favorito perdió contra el equipo. Venía de ganar el Mundial, de hecho. Contra el equipo norteamericano por 3-0. Lo que fue, pues, no sé si hay algún upset mayor en la historia de League of Legends. Fue 3-1, ¿no? Yo creo. Fue 3-1. No, fue 3-0. No, 3-1. 3-1. Ah, no, 3-1. 3-1, ¿verdad? Sí, 3-1. 3-1, 3-1. Fue uno de los mayores upsets de la humanidad. Y luego lo que sí que teníamos era el T1 contra G2 Esports, que G2 Esports también se señalaba como uno de los mejores equipos. Y sí que es cierto que el problema que tenía G2 Esports es que la fase de grupos no le había ido bien, pero yo no recuerdo exactamente que T1 fuera el gran favorito de ese encuentro. ¿Qué pasó? Los norteamericanos ganaron a los chinos de upset absoluto. G2 había quedado también 5-5 en la fase de grupos, ganaron a T1. Y luego se enfrentó T1 contra Norteamérica en la final del MSI de 2019. G2 le metió una paliza. Creo que es la serie, sigue siendo la serie a mejor de 5 más rápida de la historia. Una paliza. Paliza tan grande. Madre de Dios, qué paliza le dieron. Qué repaso le dieron. Y ahí fue cuando el equipo de G2 se alzó con ese título internacional. Aunque luego, pues ya sabemos que en el Mundial. No me acuerdo, ¿cómo quedaron en el Mundial? ¿Llegaron a la final también? Llegaron a la final, ¿no?
Claro, pues si sí, 2019 fue el año que perdieron contra FanBlast. Y perdieron contra FanBlast 3-0, le metieron un repaso que flipas, claro. FanBlast. El año que aquí las semis y cuartos fueron en Madrid, que en semis ganaron a Danwon, sí. Y en cuartos ganaron a Danwon y en semis ganaron a Tiguan. El año en el que Ocelote se encontró con Champi y le preguntó cuánta gente se está viendo, le dijo 500 y le dijo, 500 es la madre que te parió, ¿quién coño eres? El año en el que Ocelote le pidió fichar a Ibai en el escenario de Wolves y luego lo hizo. Es cierto. Grandes momentos y casi atropellan a Faker. Es cierto. Grandes momentos. Así es. Seguimos comentando. Enfric, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el punto débil de RNG y que Evil Geniuses tiene que intentar atacar? Hostia, pues. Es difícil. La comida del hotel. Yo creo que si la envenenas. La novia de alguno le ponga los cuernos. Si le mandan al coreano que fue bebé ayer. Tienen que romper el equipo por dentro. Hostia. Es que realmente es. A ver, es complicado. Parece una locura, pero probablemente Evil Geniuses tenga que jugar de una forma que no lo haya hecho en toda la temporada. Yo creo que estilísticamente es el peor rival que te puede tocar. De todos, ya independientemente del nivel, solo por estilo, de todos los seis que quedaban en el Rumble, es el que peor te podía tocar. Es el que peor se te va a dar por el estilo que tú tienes de jugar al LoL. Más allá de la diferencia que hay a nivel mecánico y al nivel de ejecución de equipo, ¿no? También de tener las cosas claras a la hora de jugar, ejecutar bien las jugadas y demás, que tampoco es que se haya prodigado mucho RNG. RNG aún así comete errores. Yo creo que Vin en fase de líneas es bastante castigable. Si se le campea, se le puede sacar bastante rédito porque él es mecánicamente muy bueno y creo que lo ha demostrado muchas veces. Pero muchas veces la play mecánica ya la tiene que hacer porque se está cagando encima a nivel de posicionamiento, de pushear una wave cuando no toca, de buscar tradear cuando no toca y luego le gankea, no sé qué, y tiene que buscar sacarse las castañas del fuego en un 2-1 o jugándolo perfecto, ¿no? Entonces yo creo que si campean a Vin al principio de las partidas, o sea, le baiteas a Vin con que se deje un buen matcha, que probablemente lo va a hacer RNG, para darle counter pick a Vin, y le baiteas, y él va a estar perma pushing, va a estar cometiendo errores de ese estilo, y le puedes castigar, si coges eso y lo combinas con que Dani tenga solo, única y exclusivamente picks de super escalado, dígase Jinx, dígase Aphelios y cosas por el estilo, solo tiene hipercarries, si combinas esas dos cosas, igual ganas un mapa. Para mí es el margen. Yo creo que le va a pegar un 3-0 espectacular. Ojalá que no, ojalá que sean 5 mapas. Porque, joder, yo voy a verlo y ojalá dure mucho y esté guapardo. Pero es que de verdad. Que me rente la entrada. Es que, y eso que no he visto un RNG que diga súper dominante, espectacular, sin cometer errores. Pero es que. Bueno, tienen el factor gala y ya está, ¿no? Es que precisamente, para mí es eso. O sea, si juntas el hecho de que Dani escala mejor que Gala, que no creo que sea del caso, pero quizás sí, con aprovechar de sacar un buen early game porque Vin está trufeando en línea, si combinas esas dos cosas y más o menos Inspart, que normalmente suele ser bastante bueno en early, aunque luego baje, puede tener más o menos controlado a Wei, que lo que va a hacer es hacer las típicas suyas de largar sus pathings para acabar gankeando la línea cuando se está rebotando la wave. Si pueden hacer esas tres cosas juntas, para mí tienen opciones de ganar algún mapa. Si no, para mí va a ser un 3-0 contundente. Sí. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice por aquí el señor Everett? Yo, por desgracia, me gustaría que fuera lo contrario, porque quiero que a mi amigo Mindfreak le rente la entrada, pero creo que va a ser un 3-0 muy... Creo que a las 12:30, 1:15, no nos estamos yendo a correr. Yo lo único que añadiría es que de lo que hemos visto de RNG en general, Evil Geniuses a lo mejor se tiene que agarrar a que el coin flip que es Wei, pues en el día de mañana, pues no funcione. Porque es que a RNG le pasó en los playos de la LPL. Muchos de los mejores de 5... empezaban 0-2 por detrás porque Wei de repente estaba jugando Bolivar y pues como el otro día, se flasheaba un muro random e intentaba gankear. Pues Evil Geniuses tiene que rezar por algo así también, yo imagino. Es por añadir que a Wei mañana no le apetezca jugar. ¿Barsa, que algún campeón que tú creas que el equipo de Evil Geniuses se deba centrar en banear o bloquear contra RNG?
algún campeón en específico, aparte más de la Caixa. Más que picks en específico, creo que son estilos en específico. Creo que tienen que intentar cortar lo máximo posible la iniciación en Min. Y creo que es bastante complicado porque cuando sea al lado rojo RNG casi siempre intentará el counter matchup para Vayne, pero cualquier pick que ellos consideren de split push bueno de Vayne también lo tienen que quitar. Eso y lo que decía Mindfreak, aprovecharse de que muchas veces Vayne mecánicamente es buenísimo, el cabrón, pero siendo sinceros, en ese torneo, menos cuando juega quizá contra Zeus o contra Broken Blade, y a veces no, el tío juega como si el jungla del equipo rival no existiera. Y eso hay que... o hay que poder castigarlo. ¿Qué bastará? No lo sé, porque la gente habla, bueno, si escalas alguna partida y Dani tiene su punto, ¿y en qué qué te dice que Dani pueda escalar? ¿En qué momento convierte a Dani por encima de Gala? Que también es muy es bueno que... cuando teamfights y peleas y picks de escalado. Es que es eso. Yo creo que son dos estilos, el de counter matchup arriba, sobre todo split push y iniciación abajo, que son los que más debería cortar EG, porque son dos de sus... son dos líneas por las cuales se les puede ir la partida hasta un punto en el que ellos no puedan escalar e igualar la partida. Uh-huh. Toad. Yo creo que es que el problema es que lo mejor que tiene Build Genesis lo puede hacer RNG mucho mejor, ¿no? O sea, al final el mejor o el tipo ideal, ¿no?, que puede traer de partida Build Genesis es intentar, no, bueno, parece absurdo, pero es que es así, no morirte en bot en el 2 para 2, algo que ya es complicado, visto lo visto, y simplemente inflar a Dani de placas por todo el mapa. Que Inspired pueda ayudar en bot y se lleve las placas en bot, ir a top y llevarse las placas en top. Eso lo hemos visto también hacer en alguna partida Royal con Gala y Gala sacar 100 minions, ¿no?, a la de cara rival. Entonces, creo que en situaciones, ¿no?, en las que pueda encontrar Evil Geniuses esa ventaja, yo reduciría al máximo posible el análisis. Y lo que le gusta a Belginusis es tener esas partidas largas en las que simplemente puedan ser mejores en teamfight. ¿Qué pasa? Que en una partida larga, Royal está todavía más cómodo, ¿no? Yo creo que Belginusis, ¿no? Entonces, en el tipo de partida ideal de Belginusis, se va a sentir aún más cómodo Royal de lo que se sienten ellos. ¿Alguna línea en la que todas las líneas es ganador RNG? Intuyo que yo creo que no. En la jungla, yo creo que Spire está mejor. Inspire está mejor que Wei. Yo creo que puede estar mejor que Wei. Está muy buen nivel. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque una de las cosas que hace Inspired, que mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que no ha hecho nada, ¿no?, en el early game. Lo que hace Inspired a mí me recuerda también un poco a lo que hacía el Yoya muchas veces, ¿no? Que es un jugador que es muy eficiente en el passing. Y solo busca las ventanas de gankeo cuando no le perjudica demasiado, ¿no? Y yo creo que eso es, entre comillas, la perfección prácticamente, o a lo que aspiras, ¿no?, siendo jungla. Lógicamente, Inspired, yo creo que todavía sigue siendo muy joven y todavía le falta, pues, tener esa veteranía, ¿no?, y esa picaresca de muchas veces cosas que hace Jankos, ¿no?, de alterarse en un momento puntual el passing para, pues, ayudar o sorprender al rival. Eso todavía yo creo que no lo tiene del todo Inspired, pero es que creo que por el tipo de jugador que es y cómo ha jugado hasta ahora, creo que a Wei le puede llegar a leer, pero no creo que por sí solo pueda ser un factor diferencial, ¿no?, para cambiar el símbolo de la serie. Y bueno, pero Yo-Yo-Pyun puede ganar a la midlane, ¿o qué? No, pero a ver, la tiene que aguantar. O sea, es que él tampoco... Complicado. Yo creo que él sabe que a este torneo ha venido a que le partan la cara y aprender, ¿no? Aunque no lo vaya a decir, obviamente él va a ir siempre con mucha confianza. Pero era lo que yo creo que le pedía a la gente a Jojopión desde el principio, ¿no? Que no se cague encima en línea. Y yo creo que en los últimos partidos mejor ya ha ido jugando mucho más decentemente, ¿no? Se tiene que quitar muchos vicios que en NA no pasa nada. El meme que decimos nosotros de ulti en medio del equipo enemigo porque mecánicamente son mejores y ganan las fights aún así. Ese tipo de cosas no las puedes hacer contra Xiaohu, Faker y compañía, o jugar tan greedy en línea. Pero poco a poco yo creo que se va adaptando, ¿no? Lo que pasa que evidentemente, pues a día de hoy, con la veteranía que tiene ese Julo, normal es que le parta la cara cuando haga ese tipo de cosas. Mientras Control prepara las predicciones, tenemos un poquito por aquí las declaraciones del señor Faker. ¿Las sobre predicciones o la lista? ¿Cómo? ¿Que prepare las predicciones o la lista? Las predicciones. Ah, las predicciones las pues hemos puesto antes. Las hemos puesto ya, ¿no? Pero sí. Qué rápidos, qué buenos somos, qué pues son maravillosos. Estoy ganando. Are you winning, sí, son? Vale. De uno, sí.
Bueno, qué grande, está, Yus, quien no está ganando soy yo. Es momento de decidir cómo puntuáis los voz 5, ¿eh? Uno, el acierto, dos, si encima el marcador, ¿no? No, es uno, no, más uno tres, posible, pero no 1-4 como hizo Mark, claro, uno claro. Por acertar. No, uno, yo tres. Hice claro, claro. Uno, el equipo, y tres, el... No. El claro, pero sustituye. El 3 sustituye al 1, no se suman. Claro. Me parece bien. A ver, pero yo sinceramente haría 1 y 2. Sinceramente. Ya está. No, o sea, porque uno el equipo, no, porque, y dos el marcador. Porque tiene, mucho mérito. Resultado, claro, tiene mucho mérito, Acertar el resultado que acertar el ganador. O sea, 2 puntos el resultado y 1 el. Bueno, pues Mark, si clavas sin acierta es 1. Si lo clavas todo son 3. No tiene más. Claro. Venga, sí, pues, lo que estaba diciendo. Estamos, chicos. Sí. Estamos. Yo-Yo Pium, Fake sobre Yo-Yo Pium, dice que recuerdo que Yo-Yo Pium tiene una tendencia de jugar muy agresivo. Lo que decíamos antes. Y no me ha dejado una gran impresión. Pero toma grandes riesgos, lo cual me hace tener expectativas para su futuro. No le puedo dar un consejo, pero tengo ganas de verle en el futuro. Sándwich de cortesía, ¿no? De Faker. Rollo, oye, pues me ha impresionado lo agresivo que es. Me parece malo. Pero me ha impresionado, la verdad. Pero tiene cositas, ¿no? Tiene detalles. Cositas. Me parece malo, pero tiene cositas. Yo no quiero ahogar la fiesta de nadie, pero me parece la típica de... Claro. Oye, tu amigo ese que me querías presentar para la cita y tal, ¿qué tal? Es bajo. Pues es simpático. Lo siento, pero me parece que es un poquito... Pues sí, muy bueno... Buen chaval. A ver, muy buena presión no me ha dado, pero oye, agresivo, ¿eh? Vino la cita con una camiseta del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Un poquito de trabajo, es independiente. Faker Asada, pues ya era Jesús. Apañado. Sí, Faker Asada ya hacía cositas, sí, la verdad es que sí. Entonces. Pues hasta aquí las declaraciones, no pasa nada, ¿eh? Mandamos un saludo. En el G2. Contra T1, que mañana lo volveréis a comentar, así que le vamos a dedicar un poquito menos de tiempo. Me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista. ¿Cómo veis este T1 contra G2? ¿Creéis que estos días, primera pregunta, también gente del chat, podéis participar, por supuesto. ¿Creéis que estos días le van a servir al equipo de G2 para quitarse ese cacao mental que tenían en la cabeza? ¿O creéis, sin embargo, que van a seguir arrastrándose y ya no queda ni un ápice de ese equipo de G2 que vimos en la primera jornada del Rumble Stage? Esa es la pregunta que planteo y voy a decir a Backstage que me responda porque quiero saber cuál es su opinión. Yo creo que veremos un G2 mejor porque te ha dado tiempo a descansar unos días para sentar la cabeza, para ver las partidas de manera tan tranquila y no tener esa precipitación de que al día siguiente tienes que jugar otros dos Bo1 contra equipos que a lo mejor no vuelves a ver hasta el último día. Y que además tenemos la fase, tocamos madera o nos agarramos quizá un clavo ardiendo, pero en teoría, que no es garantía de éxito, pero también llegamos al momento en el cual G2 mejor nivel nos ha mostrado en todo el año, que son los mejores de 5. Y obviamente G2 preparándose las series más largas es un equipo que creo que se adapta mucho mejor a su rival. La parte mala del plan es que también es una parte muy buena de T1. Bueno, T1 no sé cómo va en series este año en Bo5. Creo que van 2-3-0 y un 3-1 o algo así, no me acuerdo. Que Enfrey me corrija. Un 3-0 y un 3-1. Un 3-0 y un 3-1. Desde luego ha jugado menos series que G2. Sí. Y poquitas sorpresas. Sí, G2 se ha pasado el juego en modo difícil. Pero yo creo que obviamente tendremos una serie mucho más igualada que la de mañana. Ojalá lo fueran las dos, pero siendo objetivo, creo que la del sábado es la más igualada. Y creo que veremos un mejor G2. ¿Que eso bastará para pasar a la final? Me cuesta más creerlo, pero sí que creo que veremos un G2 mejor. Muy mental. Bueno, más opiniones, por favor. Damas y caballeros. Yo creo que es un mejor de 5. A ver, obviamente el tiempo le viene bien a G2, porque además, si nos remitimos a los hechos, ¿no? Cuando ha tenido tiempo para prepararse una serie, sobre todo en los players de Europa, le ha ido mejor, o cuando ha jugado contra ellos, sí, cuando ya ha jugado contra un equipo, ¿no? Y lo pueda analizar, pues le ha ido mejor, así que uno tiende a pensar que debería irle mejor en el día de, bueno, en el sábado, más que en el día de mañana, obviamente. Pero yo creo que es una serie muy mental, porque ya T1
ha venido dejando perlitas de respeto mucho a G2, me da un poco de respeto, ¿no? Gumayusi, diciendo que he jugado un poco cagado contra ellos por quiénes son, que han sido un poco la bestia negra de T1. Entonces, si empieza ganando G2, puede venirse abajo T1, en el sentido de decir, vaya, otra vez, empezamos igual, me da miedo colapsar. Y G2, si pierde la primera, le puede pasar lo mismo. Que le vuelva a los fantasmas del pasado, acordarse la racha de 5 derrotas y venirse abajo. Por eso creo que va a ser bastante mental, sinceramente. El que gane la primera no debería ganar del todo, pero va a tenerlo fácil. Señor Enfric. Yo sinceramente creo que va a ser 3-0 para T1. No he visto al mejor T1 aún. Y por desgracia yo creo que no lo voy a ver en este MSI. También digo que no creo que T1 necesite ser su mejor versión o estar en su prime para ganar este torneo. Pero necesitan estar bien. Bien. Bien para ganar a RNG y al menos decente para ganar a G2, que es como estuvieron los últimos dos días. Un día y medio, justo después de la victoria contra Belgicis. Los últimos tres partidos que jugaron contra G2, RNG y creo que era los Búfalos también. Ahí ya estuvieron mejor. No súper bien, pero estuvieron mejor. Sí que es verdad que yo creo que si la primera partida la gana G2, la serie se puede ir larga y puede ir perfectamente al quinto mapa y ser una serie igualada, donde lo que decía Bebé, ¿no? De la presión, el mental, los sentimientos que haya por ahí y tal, de volverse a encontrar o volver a estar en una situación similar y tal, sí que pueden jugar un papel importante, pero por eso digo, yo creo que igual el primer mapa va a ser el más importante. Sí. No creo que G2 pueda ganar fácil. Sí que creo que podría ganar un quinto mapa o algo así, más apelando a una épica o algo así. Pero yo creo que ahí son a las Real Madrid, G2. Un poquito, sí. Pero yo creo que las opciones de G2 pasan por ahí porque también ha sido de los mejores preparándose los partidos en el sentido de la primera vez que te enfrentas, de leer mejor al rival cuando aún no te has enfrentado y de decir, vale, yo creo que esto lo podemos castigar, yo creo que esto, por aquí una comp para montar así, para joderte por aquí, estaría bien. Y ese tipo de cosas, yo creo que G2 las hace mejor que T1 y por eso creo que pueden salir más preparados a la serie, de decir, sacar un mejor draft, que es algo que ha hecho bastante mal T1 todo el torneo, y bueno, que venía de hacer mal la LCK también. Y la impresión que me da es eso, si saca un buen draft G2 al principio, una buena preparación y tal, y ganan un buen primer mapa, a partir de ello creo que la serie probablemente será larga y ahí G2 puede ganar. Si no, si el primer mapa es bueno para T1 con un buen draft y ganan el primer mapa bien, yo creo que va a ser tercero. Vamos a las predicciones, las vemos un momentito, ¿vale? Para que tengamos un poquito a ver qué tal. De nuevo, mañana volvemos a hablar de ello. Yo no sé si todas tú vienes mañana. Sí. Pues ya mañana das tus pensamientos, ¿no? Vale. ¿Te parece bien? Ok. Si no te parece bien, me dices, no quiero hablar ahora, sí. No sé qué. No, que me da igual, ¿no? Por cierto, Enfric, ¿tú vienes mañana? Sí. Pero estás en... Confío. Mañana sí. Y... Mañana presenta Shiki. Voy a entrar sin cam y con la confianza de que a las 10... No hay serie ya. O sea, a las 10 de aquí empieza a las 5. Ah, vale, es decir, que a las 10 de la mañana acaba de empezar, ¿sabes? Vale. Que puede ser que a las 10 de la mañana tampoco haya serie. O sea, tú bebé. Esperas que se come un 3-0 y te vayas a tu casa tranquilamente. Sí, un 3-1 me va. En verdad, incluso un 3-2 yo creo que me daría tiempo. Pero puede yo ser. Confío en que estaré en el hotel desde hace rato. Cuando vale. Por maníacos. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Yo, porque para que no de repente no llegue Siki y diga, no hay nadie. Sobre el MSI hay otra cosita que ahora vamos a ver un poquito en breve, pero antes de nada vamos a saludar al señor Mikael, que nos trae algunas cositas de los videojuegos. Mikael, un aplauso para Mikael. ¡Grande! Buenas tardes. Mikael, ¿qué pasa, Mikael? Hombre, hoy contento porque, madre mía, lo que ha salido del último informe de resultados de PlayStation, O sea, numeritos de PlayStation, ¿no? Estamos hablando.
Sí, ha salido cosas muy gordas que trataremos hoy, porque esta noticia es de hoy. Ya sabéis que aquí no me hago el repaso semanal. Pero por empezar con lo que vamos a ver hoy a las 17:00, aquí en twitch.tv/yesporManiacos, hoy, de hecho, con pazos y reseñas cortas, es el informe de resultados de PlayStation, firmado por el mismísimo Jim Ryan, en el que tenemos desde, por un lado, desde lo que ha vendido los juegos en PC, por otro, la intención de Sony de que en 2025 la mitad de juegos que saque sean para móviles y PC y la otra mitad para juegos de PS5. Pero, ¿es que la mitad de los juegos que saque salgan, sean en PC y tal, o que también salgan en PC y en móviles? Que sean, no que también, dice que la mitad de juegos que sacarán en 2025, la mitad serán para PS5 y la otra mitad serán para PC y móviles. ¿En serio? No quiere decir, sí, ahí te he dejado la gráfica, no quiere decir que sean juegos de PS5 que los porte a otro sitio, a lo mejor son IPs que las saca simultáneamente, a lo mejor son IPs solo para móviles, lo que sea, pero ahí puedes ver la gráfica, esas son las intenciones de Sony. Vale. Las intenciones de Sony es eso. Luego también han salido las ventas que han tenido los juegos de PlayStation en PC, que tenemos las ventas de Horizon Zero Dawn, de Days Gone y de God of War. Ha vendido lo mismo Days Gone en 4 años, en 3 años, que God of War en 3 meses. Yo es que no entiendo que en general el Days Gone haya funcionado tan bien, pero hay gente a la que le pirra ese juego. Sí. Y de hecho, otro titular gordo es que Sony espera que antes de marzo de 2023, antes de que acabe este año fiscal, haber ingresado $300 millones en juegos de PC. Vale. Bueno, pues sí, bueno. De momento lleva 100. ¿Cómo va a conseguir los otros 200 antes de marzo? ¿Qué va a sacar? ¿Y usted? Pero no iba a salir lo de Uncharted. ¿Se ha confirmado ya o no? Sí, ¿tú crees que la remasterización de Uncharted va a sacar $200 millones? Pues no lo sé. ¿Y qué puede sacar? Pues te digo una cosa, ha aparecido en Steam Database el Returnal para PC. Es verdad, el Returnal acaba de salir también, una filtración del este. Pues Returnal es muy buen juego para PC, muy buen juego para PC. Sí, porque en consolas creo que llegó a 700.000, en PS5 ha vendido 700.000 unidades. No me acuerdo. Pero eso en PC, los roguelike en PC, vamos, nos los comemos con patatas. Y un shooter, que eso también, joder, quiera que no. Bueno, shooter no. Más cositas de Sony, lo que teníamos por ahí, lo de que quiere tener su propio Steam. Su propio Steam, sí, eso lo vimos el jueves pasado, y es que resulta que lo que ha hecho Sony es, de momento está buscando un director y jefe de producto para una sección que se llama PlayStation PC Game Experiences. Y claro, una de sus obligaciones es el desarrollo de la aplicación cliente. Vale, ok. Luego, otra cosa también muy llamativa fue que hubo un señor, actor, que no sabe muy bien qué es una consola, que en una entrevista dijo que estaban haciendo la secuela de Death Stranding. De Death Stranding, con dos cojones, llegó Norman Reedus y le preguntaron en la entrevista, dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y dice, pues no sé qué, patatín, patatán, ¡ay! Estamos haciendo lo siguiente de Death Stranding. La secuela. Con dos cojones. Sí, y sí, entonces sí. El Kojiman luego al día siguiente, porque esto llegaba un martes, pero nos enteramos todo el mundo porque lo retuiteaba Nibelius el viernes, le pilla por la noche a Kojiman. Y el sábado por la mañana Kojiman publica esas imágenes. Las fotillos con el Norman Reedus y con el bate. Está muy bien. En plan, te voy a matar. Porque además Kojiman, ¿tú te acuerdas el stream del año pasado? De las manos, bueno, de hace tiempo de las manos de Death Stranding. Kojiman, que guarda estas cositas con sumo recelo, le has jodido media promo al pavo. Nah. Yo creo que se entiende, ¿eh? Ya te lo digo yo. Me extraña mucho que ese tipo de entrevistas no hayan pasado un filtro antes de publicarse. Uy, no sé yo. Ya te lo digo yo que sí, ¿eh? Tú antes un NDA que cueste más que 3 vidas tuyas también. Claro. O sea, me extraña mucho que eso no tenga un NDA. Claro, es lo que dice aquí la jefa. Entonces así. Y luego también, siguiendo un poquito con Sony, el PlayStation Plus, que ha habido un lío espectacular. Hemos tenido suerte de que el lanzamiento de PS Plus, el nuevo, haya sido escalonado. Ya sabéis que a Europita llega el 23 de junio, ¿sí? Pero desde el martes ya está en Asia y nos hemos ido enterando cositas de Asia. Por ejemplo, ¿qué nos hemos enterado? Algunos juegos de PS1 no vienen con la versión NTSC, sino con la PAL. O sea que, para aquel que no lo entienda, funciona mal.
Funciona así, funciona en lugar de 25-50 FPS en lugar de los 30-60. Han elegido las versiones que no debían haber elegido, ¿vale? Poquito gusto ahí. Luego, al igual que pasaba con PS Now, los juegos de PS3 no permitirán usar ningún tipo de DLC. Habrá que conectarse a internet cada 7 días. Solo podrás actualizar una suscripción si actualizas todo el tiempo que te queda. Aquellos que os pillasteis 5 añitos de PS Plus, por decir, sí, ya estoy arreglado ya para el nuevo. Pues si queréis probar, por ejemplo, el Premium, tendréis que actualizar no solo un mes o dos meses que queréis, sino los 3, 4, 5 añitos que tengáis. Si no, no vais a poder usarlo. Y luego, y esto es lo que más repercusión ha tenido, es que si tú utilizaste un descuento para el PS Plus, ¿vale? Tú tenías el PS Plus, lo tenías un año de PS Plus a 60 pavos, pero con el descuento se te quedaban 45. Bien, tú te pillaste eso, ahora te has pasado al nuevo PS Plus, y si quieres mejorarlo, Sony te va a pedir aquel descuento que te dio, pues te lo va a pedir. Sí. Se montó la de Dios, y ayer a última hora PlayStation dijo que era un error técnico, que lo que van a hacer es van a reembolsarle a esa gente en crédito el dinero, el descuento ese que les piden, ¿vale? En crédito. En crédito. O sea, que no es un reembolso per se. Está feo. Sino que te lo meten en crédito. Está feo. A mí eso de que te aproveches de un descuento y luego te digan que les has de devolver el descuento, me parece de un miserable. Y luego se lo devuelves en crédito. Está feo. Y luego te lo devuelven en crédito de. Ellos no pierden. Y luego ya lo último es lo del Call of Duty, pero que además viene con Easter Egg, ¿no? El Call of Duty. ¿Viene con Easter Egg? No, a ver, lo que pasa es que se ha anunciado de repente, con un vídeo de un minutito de drones dando vueltas, la fecha del Call of Duty de este año. Sí. Ya sabéis que esto, aparte de que este año ¿qué es Modern Warfare 2? Pronto, sí, el Call of Duty Modern Warfare 2 es la secuela del reboot de Modern Warfare 1, que fue en 2019. No remake, ¿vale? Reboot. Importante. Qué guapo. Fue un reboot. Y que viene con un personaje nuevo, aparte de Captain Price, Ghost, Soap y Gas, va a venir con Alejandro Vargas, un coronel de las Fuerzas Especiales de México. Pues se anunció deprisa y corriendo, ya digo, con un vídeo de un minutito de drones dando vueltas por ahí. Y bastante descafeinado todo. Y nosotros sí. especulábamos el otro día en Full HP, porque estaba Nacho Mori y decía que él había huido. Esto se debía a que esa movilización sindical que está habiendo en estudios de Activision, pues justo cuando se va a someter, el día que se somete la votación, Activision va y ¡pum! Te saca esto, ¿sabes? Como para, deprisa corriendo, como para callar los rumores, como para darle más publicidad a esto. Sí. Pero ya digo, muy, muy, muy descafeinado el anuncio, que por cierto, lo que venimos, llega el 28 de octubre, llega Call of Duty Modern Warfare 2 a PC o Gen y Next Gen. Que lo que decíamos del Easter Egg es que hay en una parte del vídeo en la que se ve como una pintada que pone J822. A lo que hay gente que está especulando que el 8 de junio, que es el día antes del Summer Game Fest, vamos a tener... ¡Beta! No, beta no. Vamos a tener gameplay, ¿vale? Vamos a tener ya gameplay. Ah. Que recordemos que normalmente el gameplay siempre salía en las fechas del E3. Y hay gente que sospecha que están los Days of Play. Los Days of Play acaban el día 8 de junio, y el día 8 de junio hay gente que dice que vamos a tener una conferencia de PlayStation y que en esta conferencia estaría Call of Duty Modern Warfare 2 con su gameplay. Pero esto es triple. No. También hay gente que dice que PlayStation va a hacer lo mismo del año pasado y hasta septiembre no va a mover carta. Puede ser. Pero me extrañaría mucho no ver nada de gameplay. A lo mejor simplemente vemos un gameplay de Call of Duty Modern Warfare, ¿eh? Puede ser. Yo en cuanto al E3 me quedo con lo que... ¿Has visto lo que ha dicho Mr. Doritos? Ha dicho que este año va a haber menos conferencias morralla. Sí, pero ha mencionado a Square Enix, Ubisoft... Y si dice que Square Enix a lo mejor no se presenta porque el año pasado tuvo un feedback negativo... En algún sitio tiene que aparecer el Final Fantasy. Ya, en Full HP lo hemos hablado. ¿Dónde sacas el Final Fantasy? Con ¿en la Sony, de Play? Con Sony. ¿En la de Play? ¿O te imaginas sí. que Mr. Doritos? ¿Te acuerdo que Mr. Doritos? Me resultaría raro. O sea, presentas el Final Fantasy con Sony y la continuación con el Doritos. Me parece pero raro. Es que el año pasado nadie nos lo esperábamos y Mr. Doritos te sacó con su polla el Elden Ring. Pero el Elden Ring se presentó en el Game Awards.
Pero que me importan los cojones donde se presentó. No, que el único sitio en todo el verano donde el año pasado vimos Elden Ring fue la conferencia de Doritos. Sí, pero tiene coherencia. ¿Sabes lo que te quiero decir, Micael? De hecho, no tiene coherencia porque los derechos, se supone, de distribución y de anuncios y demás, los tenía Microsoft. Y había gente que decía, pero pues no se presentó, lo de Microsoft. Pero, Miguel, pregunta rápida. ¿No se presentó el Elden Ring en el Game Awards? El primer tráiler. Sí. Pues eso. ¿Pero que tú qué primer tráiler vas a ver si ya has visto el primer tráiler de Final Fantasy XVI? Pues el segundo. Yo creo que a lo mejor tienes razón, pero yo creo que se va a ver con Sony, ¿eh? No lo sé. Ya veremos qué pasa. Para más noticias de videojuegos, esta tarde a las 5, aquí en este mismo canal, Full HP, que hoy vienen además pazos y reseñas junto a Micael para comentar la actualidad de los videojuegos. ¿Está todo bien, Miguel? ¡Ole! Ahí está todo bien. Solo falta que Tiesel se vaya abajo, muy abajo. Pues eso ya, bueno, ya lo veremos. Un aplauso. Más, ¿eh? Un aplauso para Micael. ¡Grande! Vamos a continuar, que tenemos todavía alguna cosilla que ver por aquí en el programa. Todavía nos quedan 40 minutos, todavía nos quedan bastantes cositas por ver. Un puntito antes de irnos ya a lo que viene a ser el ranking de supports. El tema un poquito, entre comillas, de siempre que ha habido varias personas del sector, bla, 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 que han estado comentando esto, ¿vale? Lo primero que traemos son las palabras de Caedrel del otro día, en el que decía que el tema de el MSI han sido 66 mejores de 1 y luego 3 mejores de 5. Y luego también, si no me falla la memoria, creo que de todos los mejores de uno, las regiones mayores habían ganado la enorme mayoría de ellos. Y las de 33-3. ¿No? 33-3. Se han ganado 30 de 33 y los 3 que han perdido han sido nuestros queridos amigos de G2 Esports. De G2 Esports contra Saigon. Dos contra el PSG y uno contra los Búfalos, sí. Contra el PSG perdieron los dos. Bueno, todavía estamos considerando Sudeste Asiático y Vietnam regiones menores. Que yo creo que ya no lo son. Sí, que sí. Para mí es región 1.5. Sí, llámalo como quieras. Región 1.5. Pero claro, medio camino. Esto abría el debate, y ahora hablamos un poquito también de lo que decía Marx acerca de su formato, que ¿para qué vas a enfrentarte con las regiones? ¿Por qué vamos a tener una competición en donde las regiones menores tienen que perder tantas veces y de forma sistemática contra las regiones mayores? Y yo os quiero preguntar, ¿qué os parece? Si tiene sentido o si no lo tiene. Aquí hay dos puntos de vista. Antes de eso, Juste, dime. Estamos a un sub del tren del hype. Gente, estamos a un sub del tren del hype. ¿Y estamos a cuántos subs estamos de los 3.200? Bueno, ostras, hemos bajado. Estamos a 40 subs de los 3.200. A remar, gente. Toca remar un poquillo. Remen un poquillo, gente. Remen. Que no sé ni lo que estábamos diciendo. Eso. El formato. No el formato. La pregunta es clara. Enfrentarse, que las regiones menores pierdan sistemáticamente. Opiniones y demás sobre este tema. Cuéntenme, chavales, a ver qué opinan ustedes. ¿Es lógico? ¿No es lógico? ¿Lo evitaríais? ¿Cuál es vuestro punto? ¿Quién se anima a hablar? A ver. Yo. A ver, es que volvemos a estar... A ver, volvemos a estar en lo mismo de siempre, ¿vale? Sí que es verdad que el formato para mí tiene demasiados mejores de uno, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto es que ponen mejores de uno porque quieren hacerles jugar contra los wildcards, con lo cual piensan, no voy a meter un mejor de tres. Claro. O un mejor así de cinco. Sí, para que así sí que no ganan ni de coña. Si no ganan un BO1, el puto. Claro, dice, no vamos a meter a G2 o a T1 o a RNG jugar un mejor de 5 contra Oceanía, ¿no? Ese es el pensamiento. Entonces dice, metemos unos grupitos con mejor de 1, jiji jaja, con algún upset, con algún tal, y acaban pasando los que tienen que pasar y ya luego seguimos jugando el torneo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tendrías para meter más mejores de 5, tendrías que limitar el tiempo que pueden jugar los wildcards. Pero eso nos regresa otra vez a lo que estábamos hablando días antes, que es la discusión sobre los wildcards. ¿Tienen que jugar entre ellos o tienen que jugar contra la gente buena? La realidad es que cuando los wildcards juegan entre ellos,
no los ve ni Cristo. No los ve ni Cristo porque no interesan, porque no hay ese sentimiento, no hay demasiado sentimiento, hay un poco, pero no hay demasiado sentimiento de pertenencia a un equipo o a ni siquiera a una región, porque es que ya tienes que animar a una región, no un equipo como tal, porque igual tu equipo muchas veces, si no, o sea, no hay tanta gente que le guste esto, y igual tu equipo no va a los torneos, ¿no? Así que por descarte animas al que viene de tu región, pero ya no es el mismo sentimiento. El tema es, puedes hacer ese torneo que no lo vea nadie y que te la sude, y meter en el mismo tiempo el torneo del MSI, pero jugando todo el rato entre los buenos. El punto es, ¿cuántas series? Imaginaos que son series, ¿vale? Pero ¿cuántas series o cuántas partidas de Evo 1, lo que sea, vas a permitir entre los de arriba sin que te aburras? Es decir, muy poco. Pues sí, porque tú puedes decir, joder, ojalá tener 7 mejores de 5 entre las mejores regiones del mundo. Vale, sí, ok. Pero ¿cuántos partidos entre RNG, G2 y T1 te tragarías que no valiesen para mucho? Porque no todos pueden valer para algo. No puedes hacer que un torneo dure 3 o 4 semanas y que todos los partidos que jueguen entre los mismos equipos... Es imposible. Valgan para todo. Va a haber un montón de partidos entre los mejores, pero que no van a valer una puta mierda. Yo creo que Rayo, Mindfreak aquí, tirando... Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Y es una cosa que dice de Marx, lo que no sé si es algo que Riot está dispuesto a pasar por ello, que es asumir que hay días, sobre todo en estos en los que ya hay partidos que no se juega nada, en la que Riot tiene que admitir que no puede haber las mismas horas de retransmisión. Ya. Yeah. Lo cual, no sé si Riot es un aro por el que está dispuesto a pasar, porque para ellos estos días, tantas horas de emisión, y nos da igual si en estas horas de emisión hay 3 partidos de las 5 que se juegan ese día que no valen para nada. Si eso lo entiende Riot y decide que los días que ya no vale la pena jugar después de 2 mejores de 1 porque los 3 que vienen después son totalmente 100% irrelevantes, creo que en parte, no te quiero decir el formato entero, pero en parte se arregla eso. Porque a mí me molesta más los partidos que no valen para nada que los partidos que no están balanceados. Tú querías decir algo y luego contar. No, que para mí quizás, y uno de los principales problemas que creo que no le hemos puesto el foco, es el por qué hay que replicar el formato de playing de Worlds en el MSI. Porque en Worlds, quieras que no, el que va al playing, por ejemplo, es el tercero de Europa, o en algún momento, como pudo pasar Madion, será el cuarto, ¿no? Que ya de por sí hace que sea un poquito más fácil que puedas tener un upset. De hecho, ocurrió que Turquía pues le hizo lo que le hizo a Madion, ¿no? En el Mundial ya es un evento que se dilata más en el tiempo. Por lo tanto, la importancia, digamos, relativa que tiene el play-in es menor, ¿no? Porque es más largo, tienes más series, hay cuartos, semis, final. ¿Por qué en el play-in, que es más corto, hay menos equipos, tiene que tener un peso tan importante la fase previa? Es que es casi donde más partidos se juegan. En la ronda, la primera de todas, ¿no? Que es cuando están todos los 4 grupos. Yo creo que en Worlds el formato más o menos puede llegar a funcionar, porque es una parte pequeña, o sea, es como un aperitivo, digamos, del Mundial de verdad. Mucha gente ni siquiera lo considera casi como tal. Pero es que en el MSI, siendo un torneo mucho más corto de campeones, donde hay mucha más diferencia, porque están yendo no solo regiones mayoritarias, sino que son los mejores de las regiones mayoritarias. Yo en el MSI sí que sacaría los wildcards de lo que es el main event en general, metería al que sean los cuartos seed. Por ejemplo, ahora mismo NA yo creo que sí que tendría que haber pasado por el play-in, porque PSG Talon tiene un seeding más alto de los últimos años. Entonces, sacas a los del play-in, a las regiones minoritarias, que hagan su propio play-in, y que los mejores sean los que realmente ya jueguen en el main event, y te quitas pues 8 palizas a Order, por ejemplo, directamente. Eso ya no habría. Order tendría que haber jugado contra Japón, contra LATAM. Ahí sí que podría haber tenido alguna opción de jugar. Y que bueno, ¿hay menos viewers? Pues igual sí, pero luego yo creo que tendría más sentido y más peso directamente lo que es lo importante del MSI. Yo, siendo sincero, creo que el MSI es una excusa más de Riot para promocionar el juego en distintas regiones, y creo que estos partidos son males necesarios para que la gente de otras regiones se conecte y se motive. Pero,
Pero eso antes era así, pero se supone que ya no. O sea, en teoría... Sí, pero, sigue siendo así. A ver, yo igualmente, es que creo que la solución Riot la tiene en sus propias manos, que es lo que hace en el Valorant, para mi gusto. En el Valorant juegan todas las regiones contra todas, literalmente. Tienes Japón contra Norteamérica, Japón contra Europa, Japón contra Corea, y lo que hacen es los mismos grupos, pero que sea formato suizo. Quiero decir, claro, por seeding, reparten, hay loser bracket, así que todos los partidos tienen un tipo de emoción, porque cuando has perdido el primer partido, si lo ganas es para ir a la final del winner bracket y quedar primero de grupo, si lo pierdes estar en loser bracket te vas a quedar fuera. Ya los partidos tienen más interés y puedes hacerlo a mejor de tres, a mejor de uno, al formato que le apetezca a Riot dependiendo de la cantidad de partidos. A mí me parece que le daría más interés a ver un Japón contra, yo qué sé, ¿sabes? Un Japón contra Norteamérica. Pues ya de primeras a lo mejor es que gana Norteamérica, pero por lo menos dices, oye, pues se puede quedar fuera Norteamérica así y tal. Yo ahí, bebé, te lo compro, pero hay una cosa en el Valorant que de momento, quizá porque el juego es nuevo y se ha apuntado a todo el mundo a la vez y se ha desarrollado a la vez en muchos puntos que en el LoL no hay, y me parece complicado que lo haya, y es cierta igualdad, porque en el Valorant, con este formato, la gente en el último Masters, la gente que haya seguido el Valorant lo sabrá, la gente ponía como en los últimos a un equipo como Zeta, que era japonés, si no me equivoco, y Zeta, por ejemplo, llegó hasta las últimas fases, pero porque hay cierta igualdad en todas las fases. Juega DRX de Corea y está entre los favoritos. Juegan dos equipos de Brasil y llegan lejos. Viene el equipo de LATAM, que no llegó muy lejos Crew, pero en el pasado mundial sí. Luego están, por supuesto, los europeos, los norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero aquí sabemos de sobra, antes de que empiece el torneo, y salvo sorpresa tremendamente mayúscula, quiénes son los 4, 5, 6 que veremos al final. Sí, pero si igualmente que... vas a mantenerme el tener que comerme partidos de estos... No, por supuesto, por porque supuesto. Lo que dice Riot es que quiere, ¿no? Como que las wildcards se puedan enfrentar contra las regiones mayoritarias para que tengan exposición. No, no, si yo estoy de acuerdo con el formato de Valorant. Hazmelo, hazmelo interesante, por lo menos. O sea, ya sé que va a ganar, vale, pero por lo menos hazmelo interesante y evítame toda la morralla que hay de por mi medio. Mi sensación, mira, te voy a ser sincero, yo tengo una sensación, la sensación de que Riot tiene en Valorant el formato suizo porque... Corregidme si me equivoco, que por aquí creo que me podría equivocar. Riot quiere quitarle el público al. Ya no, o no quitarle el público, sino que el público de CSGO vea. Ah, porque el formato de los shooters tácticos ha sido siempre claro, este. Claro, el juego de. Vale, vale. El formato de los. De CSGO normalmente es este, ¿no? Es el suizo. Entonces es como, lo cual no significa, mira, y usted, que no puedan cambiar, porque cuando han visto Riot que en X regiones el formato, por ejemplo, de los playoffs era un castañazo, lo han cambiado. Sí, sí, quiero decir, no hace falta, no hace falta mirar a la competencia, porque en este, caso no hay competencia. Dice, porque se copia del counter. O sea, no es tanto una sensación de no es tanto copiar, ¿vale? Lo que hacen no es copiar, lo que hacen es, vale, en nuestro público... Y el público que queremos en Valorant competitivo es el del CSGO. ¿Cómo lo atraemos? Pues que se sientan lo más familiarizados posible a los formatos que ven con este formato nuevo, con nuestras competiciones. Y ya está. Agri. Es lo que hacen, vaya. O sea, la primera cosa es que en el LoL hay una diferencia de nivel estratosférica. O sea, hay muchísima diferencia de nivel. Pero no entre el equipo de Paco 14 y T1. No, hay mucha diferencia de nivel entre regiones que se supone que deberían estar compitiendo a lo mismo. Porque ya no solo estamos hablando de que Order se comió 8 palizas, sino que no hay la que gana de las Wildcards, que se ha hablado otras veces esto de que se peguen entre ellas y que pasen las dos mejores. Las dos mejores siguen siendo muy malas. O sea, las dos mejores siguen dando asco. Da igual cuál de las... O sea, no notas la diferencia entre que pase el más tonto y pase el más listo de los más tontos. Sigue siendo muy tonto. Entonces, los partidos van a dar igual. Lo único que te quitas son dos. Que podrías... O sea, no hace falta ni hacer un torneo. Los puedes elegir por sorteo. Y da igual. Y los dos que pasen se van a comer una paliza detrás de una paliza detrás de una paliza. Pero es que además, tú dices, vale, si el problema es este... Pues vale, que monten su torneo, no sé qué, y empezamos directamente desde el Rumble. Pero es que en el Rumble también hay estos problemas, porque hay una gran diferencia entre el que viene de Vietnam, aunque parezca que no, el que viene de la PCS, y hasta el que viene de NA, que Evil Genesis ha jugado 10 partidas contra las tres regiones que tiene arriba, y de 10 partidas ha ganado una. Ha ganado una y porque le trolearon, que si no, no gana ninguna de las 10.
O sea, la diferencia ya entre Nea y las tres que tiene arriba ya es muy grande, pero es que según la época, igual la diferencia entre Europa y las dos que tiene arriba también es muy grande. En el LoL hay unas diferencias enormes que hacen que realmente partidos que tú dices van a ser igualados entre campeones, que es el caso del MSI, haya uno, a lo sumo dos, que vayan a poder tener ese interés. Los demás no lo tienen. Entonces, el único punto para hacer realmente, aunque estoy de acuerdo con Bebé que el formato suizo mejoraría un poco la fluidez de cómo funciona el torneo para que lo viera un poquito más de gente, pero para mí no soluciona, es como una especie de parche. El punto es que dejen de ir solo los campeones y ya está. Y que vayan 3 de Corea, vayan 3 de China, vayan 2 de NA, vayan 2 de Europa y vayan las 2 wildcards de turno que pasen en su propio torneo. Y ya está. Y que vayan esos 12 y que se meta el mismo formato. Mi pregunta es, ¿ese formato, ese torneo, lo veríais vosotros exactamente el mismo formato que hay ahora, pero con 3 de Corea, 3 de China, 2 de NA, 2 de Europa y 2 wildcards? ¿Veríais ese torneo? Sí, pero también he visto este. Ya, compraría bastante. Vale, el que se está quejando de este MSI que le da puto asco, ¿vería ese torneo sin quejarse? Esa es mi pregunta. Ese es el mundial. Supongo que habría quejas en casi cualquier formato, pero habría bastante menos queja. Claro, es que ese es el problema. Siempre hay queja. Que efectivamente, eso es el mundial. El problema que tiene el formato del MSI es que dentro del LoL, con las diferencias que hay, no es sostenible tener partidos igualados porque no los hay. Puedes, correcto, si quieres, meter a RNG contra T1 y contra G2 y los metes los vas haciendo que jueguen entre ellos durante 3 semanas, como si estuvieras viendo las screens desde tu casa, y que luego, hacia el final del torneo, sea decisivo y el que gane, gane el torneo. Y ya está. Eso es lo que puedes hacer. Si no, lo que te vas a tener, metas el torneo que metas, va a ser paliza tras paliza tras paliza tras paliza, mucha diferencia entre todos los equipos y cada uno yendo colocándose lentamente en su sitio hasta que se llega al punto donde es el partido interesante. Un upset cada semis o final. Un upset punto cada 13-14 mapas para seguir justificando que el formato da para upsets y que es la gran mentira. Y ya está. Y punto. O sea, porque no pueden ir a más. O sea, no pueden ir a más. No puede llegar a semifinales Japón. Es que no puede. Te puede ganar un Bo 1 de medio de rebote a no sé quién. Que tampoco pasa casi nunca, pero que puede pasar eso. Pero eso es lo máximo a lo que él puede aspirar. Metes un formato suizo al Bo 3 y Japón nunca pasa de su sitio. Puede ser un año la mejor wildcard, otro año la peor wildcard. Puede haber un año medio de rebote que le gane al que está por encima suyo, que sería Vietnam o la PCS, le gane un Bo 3 medio de rebote. Podría ser, pero es que no tiene más margen que eso. Está tan lejos de ganarle un Bo 3 a una de las tres grandes. Control. que le tendrían que romper las manos a los 5 jugadores para que pasase eso. Yo es que creo que también muchas veces cuando pensamos que hay un problema con el formato y demás, que es lo que digo siempre, seguro que se puede mejorar, pero me da la sensación de que quizá lo que tenemos que empezar a plantearnos es que a lo mejor no somos el target de todos los partidos, ni hay que ver todos, claro, los partidos, no, ni te tienen que gustar todos. O sea, no sé, claro, en muchos otros deportes tú no te ves todos los partidos, te ves el que interesa y ya está. Entonces creo que partimos mucho de la idea de los 6 partidos del día, de los 6 días de la semana, me tienen que gustar a mí, que vivo en Europa y G2 es mi representante y creo que tiene opciones, tal, y es en plan. Yo, a ver, yo sí que veo un problema en la parte en la que creo que no es tanto. Creo que si los equipos estuvieran igual, es lo que dice un poquito Benfric, si los equipos, hay 11 equipos y los 11 o 12 equipos tuvieran un nivel, yo qué sé, que no fuera el mejor un 10 y el peor un 0, como pasa en el MSI, incluso en el Mundial, estaríamos más cómodos con el formato. El problema es que hay una diferencia de nivel que ya no es que parezca insalvable, es que parece que cada vez hay una diferencia mayor. No sé si hay algún tipo de preocupación por parte de Riot en el tema de, oye, cada vez los equipos están mejor y hay cada vez más desigualdad en cuanto a nivel de cada una de las regiones. Yo estoy seguro que eso, que si hubiéramos tenido upset desde el primer día en la fase del play-in esta normal, seguro que no diríamos nada. En el Rumble Stage no diríamos nada. Si en semis, si de repente ahora llega RNG 3-0, RNG a Virginiusis 3-0, T1 a G2,
nos quejaremos también. Diremos, ojalá haber visto un partido más de tal. El problema es ese. El problema principal es la diferencia tan amplia de nivel que hay. Y si Riot puede hacer algo o el juego está condenado a ser así. El problema no es que haya upsets, el problema es que cada vez que intentas comprar este formato y esperando a que pase algo que la gente no espera, hay demasiada diferencia para que esperas que ocurra de verdad. O sea, que se enfrenten en diferentes formatos G2 contra Detonation Focus Me no va a cambiar el chance de... Es por la calidad base de los dos equipos. Es que es muy complicado que DFM en cualquier formato, y estoy hablando de DFM y estoy cogiendo un ejemplo como G2, me da igual, cualquiera de los hipotéticos top 3 al resto, me da igual. No, no hay por dónde cogerlo. No existe esa igualdad. Y al no haber igualdad, no puedes hacer un formato en el cual tú esperes que... Todo como el formato fomenta que se den las sorpresas, claro que el formato es propenso porque es Bo1, pero de ahí a que ocurra, con la diferencia que hay de por medio, es muy, muy poco probable. Pero yo, bueno, no, o sea, no creo que sea ese el argumento de Riot, ¿no? No, o sea, claro que no. Creo que ese es un argumento de mierda que se lee muchas veces en los chats de estos 60 partidos merecen la pena porque hubo un upset. Es un argumento súper flojo, pero yo sí que centraría más la atención en... Lo que he dicho, no te tiene por qué interesar los 66 partidos del play-in. Perfecto. Una vez salimos de ahí, sí que creo que hay muy poca cantidad de partidos grandes, buenos, digamos, ¿sabes? En plan, es que ahora acabamos de llegar llegamos mañana a las semis, dos días y solo te queda la final, ¿sabes? A mí sí que ahí me gustaría otro formato que me dé algún partido más de los equipos que han llegado hasta ahí. No sé si es... El bracket final a doble bracket. O un loser o doble bracket. O... Claro, el bracket final a doble bracket. Pero no, para eso tienes que quitarte... Ahí tienes que quitarte cosillas de la primera fase. Sí, yo creo que la gran queja es en gran parte... Todo te está muteado, por cierto. En cuanto propones eso, hay gente que se echa el cuello. Claro, pues pero tú problema. Fíjate, a mí, el Rumble, sabiendo que ha habido partidos más o menos buenos... Y estando equipos como PSG o Saigon Buffalo y también G2 y Virginia que han chocheado los dos... A mí la fase del Rumble me ha gustado. A mí también. A mí me ha entretenido. Sabiendo que hay dos equipos, tres que son inferiores a los tres de arriba. Pero me ha gustado. Lo que no me gusta son, pues a lo mejor, si el último día pero me tengo que tragar tres partidos que no valen nada, pues mira, paso. Si para mí el gran escollo de todo esto, para mí lo que está gran debate es la primera fase. Sí, no, no. Claro. Es que la de Rumble está bien, pero porque, aunque obviamente hay diferencia, creo que está claro que no podemos comparar las posibilidades que tiene PSG Talon de ganar o los Búfalos comparado con Order. Exacto. Es que Order... Sabiendo que hay un escalón de diferencia, es más salvable ese escalón que el que tiene Order, Detonation, claro. Focus Me, Red Canis, y que recordemos con los top de arriba, claro. Recordemos que no era el campeón de Vietnam. Que el campeón de Vietnam es bastante mejor que los búfalos. Pero fíjate lo acostumbrados que estamos ya a esas diferencias de nivel, que el año pasado no hubo apenas ningún tipo de queja. De hecho, se celebró, fue el primer año que se cambiaba el formato, porque en 2020 no hubo MSI, uh-huh. Y en 2019 era como era con play-in, ¿no? Con el play-in estándar que había antes. Correcto. Y el año pasado... Fue la primera vez que se cambió el formato y la gente dijo que le gustaba este formato. ¿Por qué? Porque pasaron, ojo los upsets que pasaron en esa primera ronda. Que esta vez no había ninguno, ¿eh? No, es que Pentane, o sea, los upsets que la gente compró fue una wildcard ganándole a otra wildcard, que es Pentanet ganándole a Unicorns of Love y pasando al Rumble, eso, que pasaron al Rumble porque Vietnam no pudo ir, ¿vale? O sea, que si no, no hubiesen pasado, pero pasaron al Rumble porque Vietnam no pudo ir. Ese upset... Vamos a avanzar. Y el hecho de que Cloud9 y Mad Lions dropearon un game contra una wildcard. Eso fue suficiente. Todo el mundo pasó igual, ¿eh? Y luego las semis fueron, de todas maneras, fueron lo estándar, ¿no? Pero eso bueno, fue pero así para que dijera, una cosa que creo que no sé si has dicho, Enfric. Una de las cosas por las que a la gente le gustó el nuevo formato es porque tardábamos más tiempo. Estábamos en el MSI y tardábamos más tiempo en ver a los equipos que queríamos ver que en verlos jugar. Que en la total del tiempo verlos jugando, porque antes era solo los wildcards todos juntitos pegándose en un montón de partidos para que luego se maten
con los de arriba. Y la gente decía, ya que los vas a llevar para que se maten con los de arriba, que empiecen ya matándose con los de arriba. Se fue, era también uno de los motivos, ¿eh? Para que, como, no, para que jugaran, o sea, hicieron el cambio de formato para que la gente que es buena, o sea, los top, jugaran más partidos. Aunque sí. Algunos, o sea, aunque los extra esos fueron partidas de mierda. Vamos que pegaban una paliza. Y vamos aprovechando que el Rumble, a partir del Rumble, el formato está bien, ¿eh? Quizá vamos al ranking. Al final le metes doble fuera. Let's go to the ranking para terminar. Mensaje a Mark, mándame el ranking y así. Mark, el micro. Mark, el micro. Y el micro de Mark está loco. Saca el Mark de la batida. Ranking de support. Y con esto ya habríamos terminado. De los duro también, ¿eh? De, nos falta duro. Uno. Menos que el de ayer. A mí nos queda ayer, eso es cierto. Porque nos a mí falta ayer uno. Ayer era jodido. Nos falta uno. Me ha parecido fácil, ¿eh? El más importante. Bueno, te ha parecido fácil según tu formato de elegir, ¿no? Que aún habrá, que, medio, habrá que ver cuál has elegido. Están hablando de ellos en medio. Falta uno, que es el ranking de equipos de Superliga, que lo haremos ya el lunes de la semana que viene. ¿Vale? Cuidado. Cuidado. En ese, Juste, ¿qué te parece la idea de preguntarle a entrenadores? Uf. Preguntar a quien quieras. No, pero mete jugadores, entrenadores. Sí, para los de equipos. ¿Por qué no? Claro. A mí me da igual. Bueno, yo te doy la idea. Tú me has dicho jugadores para estos, pues yo te digo entrenadores para otro. Vamos al tema. Ya sabéis, los distintos. ¿Cuántos tertulianos han participado? 7 y 2. Si no me equivoco, son 7 y 2 pro players. Y 2 pro players. Ya sabéis que cada uno da su puntuación. Hace un ranking del 1 al 10. El 1 recibe 10 puntos y el décimo recibe una unidad de puntos. Y se ordenan según sumando todos los puntos. ¿Vale? Por eso puede haber. De esta forma, pues nos permite ver la distancia real que creemos. Las 9 personas que han participado en esto. La distancia que hay de nivel de uno a otro y no es simplemente un A, B, no sé qué, más sencillo, ¿vale? Vamos a empezar con el número 10. El número 10. El último support de los que tenemos en Superliga. Ya sé. Pirka con 14 puntos. Pirka. Pirka con 14 puntos. Seguro que Enfric ni se acordaba de que existía Pirka. Una cosa también importante. Mira. No, no, ahora ya lo conozco. Los pro players han dado. Ahora los, sí. Los pro players han dado su nombre. Han dado su nombre. ¿Quiénes son? Efías y Gubi. ¿Quién? Efías y Gubi. Y Federico Martín. Federico. Federico. Federico y el Fede. Igual no lo conoces por el nick. Vale. Sí. Pirka nick 14. Real. ¿Qué os parece Pirka? ¿Qué os parece Pirka en esta última posición? Yo no lo había puesto el último, pero yo sí. Por ahí. O sea, está ronda esa zona. Yo sí le he puesto el último. Yo sí le he puesto el último. A ver, gran decepción, ¿no? Yo le puse cuarto la última vez y. O sea, no he cumplido mis expectativas. Yo, y ahora quinto, ¿no? No, yo ahora le he puesto último también. Ah, vale. Yo creo que la idea es ese roster en el cual es. Ha quedado muy claro identificar quiénes han tirado del carro y quiénes no. Porque hay gente de Raiders en estos tops que están muy bien colocados, y hay gente que está muy por debajo. O sea, bueno, recuerdo que cuando se publique en Twitter estará la lista de quién ha votado a quién. Eso es, eso es. Que se le pueden. Podéis decir vosotros también dónde lo habéis puesto, ¿eh? Que tengo yo también yo último, noveno. Yo último. Le he puesto noveno, o sea, tampoco he cambiado mucho. Vale. O sea, no, yo último no, noveno. Vale, perfecto. Claro, he dicho, está ronda esas posiciones, pues eso está ahí al lado. Puesto número 9, Mark. ¿A quién ponemos en el puesto número 9? A Whiting, 19 puntos. Lo que ha cambiado. A mí me han cambiado uno de posición con el otro. O sea, que pues yo los tengo tal cual, ¿eh? Va a salir mi ranking y no es una coña de las mías. Tampoco os gusta Whiting. La ha cagado un montón, el nivel bajísimo, el que ha dado. O sea, a lo mucho no que me gusta su de carry y que poco me gusta Whiting, tú. Whiting eso está muy mal. Me parece. Me parece que vive muy a la sombra, para bien, pero cuando las cosas no están bien, para mal, del tío que tiene al lado, ¿eh? Porque cuando al principio del split podían jugar Enchanters abajo y que el equipo entero podía jugar para Jax Petra, decías, bueno, apañado, tira para adelante, ¿no? Se deja ver. Pero cuando el equipo empezó a funcionar mal, no se podía jugar para Jax Petra y no se podían jugar Enchanters, yo creo que cogió bastante este chico. ¿Qué opinas? No lo he puesto yo también. Enfri, ¿qué opinas? No he puesto noveno también, la verdad. Vale, pero ¿qué opinas de su forma de su juego y tal? Creo que es regulero, la verdad. Creo que son tres splits. ¿Tres?
Tres splits. Afirmativo. Vez en squad, Betis cuarto, ¿no? Y Heretics. Lleva tres splits siendo carrileado fuertemente, la verdad. Y yo creo que se ha quedado en el equipo porque es... Residente. Sí, sí, residente, no. Correcto. ¿No? Sí. Bueno, ya te lo digo. Si Heretics pudiera haber hecho el fichaje que quería hacer, claro, en otra posición, el support habría cambiado. Pero... Vale, perfecto. Okay. Y dicen por el chat que no juega Rell, si eso es verdad. La sacó y no salió muy bien. No, la sacó y preferiblemente que no lo vuelva a hacer. Pues lo último. Puesto número 8. Efías, 35 puntos. ¡Uah! 35 puntos. Otro igual, ¿eh? Literalmente el mío. Otro que he clavado, ¿eh? ¿Dónde se había puesto Efías a sí mismo? Efías al principio no se había puesto. Y le he dicho, ¿te puedes poner a ti mismo, por favor? Y me dice, lo tengo que hacer, me he dicho, sí. O sea, le he dicho que sí, y se ha puesto cuarto. Vale. Ego. Vale, vale. Bueno. Está bien. Upgrade en el Barça. Sí, sí, Luke era peor. Han pasado del décimo al, según este ranking, el octavo. Que, no, obviamente, si estuviera Lucky en lugar de Fias, Lucky era el décimo. Sí, pero con eso, mucha diferencia. Y han mejorado. Con mucha diferencia. Vale. Era pleno de que todo el mundo le ponía 10. Seguro. No está mal. Es que ha mejorado. Ha venido bien. Ha venido dual. Sí, no, el nivel de support ha mejorado. El nivel de support por fin está un poco más. Porque el split ha entrado también, chicos. Vuelve en teoría. Bueno, vuelve. Se mantiene después de 4 partidos en los que pareció jugar bien Tore. A ver si también Furula. Y luego con la gente. Y luego con la gente que ha venido y ha subido Álvaro, que era el mejor support que había en segunda. Pues oye, yo qué sé. El nivel está mejor, sí, El nivel está mejor, sí, sí, desde luego. Sí, puesto número 7. Álvaro, 36 puntos. No. Álvaro, ostras. No, ya va mal. Lo he puesto mal. Va a salir bien. Yo lo he puesto llevo sexto. El ranking canónico. Clavado tú. No. Por un punto ha superado a Efías. Álvaro, 36 puntitos. Vale. Tiene pinta de jugón, ¿eh? Yo confío. La verdad. Vale. Apunta a sorpresita. ¿Tanta confianza os da Álvaro? No, es que a mí me da más. A mí me parece que el séptimo está abajo. Sí. ¿Dónde lo has puesto tú, bebé? Mira, te voy a decir. Lo he puesto sexto. Uy. Mucho mejor. Yo también. Mucho mejor, ¿eh? Tampoco es un cambio. Sí. O sea, lo has cambiado por Oscure, ¿eh? Pues. Sí. No. No. Ya verás. Va a ser Oscure más arriba del sexto. Bueno, a saber lo que ha hecho. Con lo que hay arriba. Número 6. Vamos con el número 6. Oscure, 45 puntos. Oscure, 45 puntos. Lo llevo al dedillo, chaval. Increíble. ¿En serio? Hasta aquí la única duda es una posición por otra en casi cualquiera. Pero hay salto, ¿no? Está bastante claro. De guay tirar y Álvaro Oscure. Es la confianza que quieras tener en Álvaro. Vale. El top 2 de abajo estaba muy claro, faltaba ver el orden. Y el top 3 del 6, 7, 8 también parecía claro, faltaba ver también el orden. Pero yo creo que salían esos nombres sí o sí. Gubi, Suárez Carril le ha puesto cuarto. Por si os interesa. Es que el final de temporada. El final de temporada fue muy bueno. Entonces, yo por eso le he valorado un poco mejor, porque terminó muy bien. Eso es verdad. ¿Tú tienes confianza en Álvaro Toad? Yo sí. Yo creo que será mejor que Oscure, la verdad. Vale. Ojo, Nos quedan 5 puestos. Nos quedan 5 puestos. Cuidado. En el puesto. Dual. En el siguiente puesto, ¿quién va? ¿A quién metemos en Dual. El puesto? 53 puntos. Claro, es que Dual. ¿Dónde habéis puesto a Tore? Me jodieron el ranking. Me jodieron muchísimo. Yo aquí tenía a Tore. Claro. Yo ya había puesto a Tore también. Yo aquí tenía a Sea. ¿Dónde ha puesto Efías a Dual? Efías ha puesto a Dual sexto. Vale, y sí, Gubi, hombre. Gubi, ojo al dato, Gubi le ha puesto décimo. Gubi se hace pasar por español para que le subamos, pero luego denigra de los españoles. Pero vale, bueno, como le ha puesto décimo, tío. Coña mala. Gubi canceladísimo. O sea, ¿qué cojones? Coña mala.
Vale. Vuelve a ser Frederik Mortensen, ¿eh? Se ha acabado lo de Federico Martínez. Le habrá tocado en solo Q o algo, la típica. Creo que le puso mal Dual en el de AD Carry. ¡Ah! Ah, que claro, se ha vengado. Ahora vino entiendo. Momento plataforma de afectados. Vale, vale, vale. Vale, vale. Era un poco por eso, ¿no? Ha habido venganza, es entonces. Yo creo que es eso. Vale, perfecto. Entendible, siguiente puesto. Entonces. Siguiente. Puesto número 4. Tore, 60 puntos. Muy alto, para mi gusto. Yo lo he puesto tercero. Yo también. Ah, yo lo he puesto quinto. Tore, 60 puntos. Demasiado. Ostras, le dais. O sea, oye, me sorprende la subida que le dais a Tore. Me sorprende. Es un pavo que estuvo bencheado todo el split y jugó 4 partidos buenos. Claro que jugaba solo. En ese Mandallos ya no jugaba nadie cuando jugaba él. Claro que jugaba solo. Pues, ¿sabes? Pues, ¿no habéis cometido el error de subirlos? ¿No habéis cometido el error de subirlo mucho porque era un jugador que parecía bueno entre los patanes que había en Mandallos en ese momento? A ver. Los es que, pero, no sé cuántos, pero ese Maldions dio sorpresita, ¿eh? Claro, o sea, a mí me gustaría entender, porque hay mucha gente claro. Que hace ese planteamiento. O sea, que un jugador destaque cuando el equipo da asco, tiene más mérito. O sea, estar diciendo como que es fácil destacar entre tanto malo. Haciendo que el resto destaquen también, porque entró este tío y por lo que sea desempezó a funcionar. Y Denboxne, que está de patitas en la calle, se sacó una penta junto con este muchacho. O sea, que destacar cuidado, cuando un equipo mérito, no funciona es muy difícil. Mérito. 4 partidas en las que ya no había presión y los chavales jugaban sin presión. Vale, es lo que digo. Vale, estaba bencheado, ¿eh? Y jugó mal antes. Cuando tenía presión el equipo ya jugó mal. Quiero decir, yo, bueno, vale. No me jodas. Número 3. No, malísimo, ¿no? Bueno, Seaz, 62 puntos. Está cuarto, tampoco. Seaz, 62 puntos. Por 2 puntos. Hostia. A ver, sí, le se le está poniendo ya arriba por descarte. Sí, sí le puse tercero, sí. Sí le puse tercero. Seaz, 62 puntos. Lo más potable. Seaz se vomitó también cuando había presión, pero supongo que como tuitea. Claro, español, entonces, ¿quién queda? Queda. El top 2 queda claro. Quedan bien y Rooks. ¿Quién queda? Advien y Rooks. Ah, pues entonces serán Rooks y Advien, ¿no? Bueno. En el puesto número 2, con 83 puntos. Joder. Advien. ¡Vamos! Yo lo puse. Y en el puesto número 1, Rooks, con 87. Oye, se puede comprar uno tras del otro, ¿eh? O sea. Ilusiona a Rooks, ¿eh? Casi, ¿Dónde le han puesto? Casi lo clavo yo usted. Casi. ¿Dónde han puesto los pros? Los pros han puesto Advien primero los dos y Rooks segundo los dos. Luego, aquí hemos ido más de Rooks también, ¿eh? Gubi ha puesto a Seas tercero y Fias ha puesto a Tore tercero. Ese es su top 3. Va bien la cosa, ¿eh? Fias con conocimiento de lo que hace, efectivamente. Van un poco volando los chavales, ¿eh? Sí que es verdad, ¿eh? Sí que es verdad. ¿Qué tal el ranking? Bien, ¿no? Bien. En este sí que Cassidy podría poner si me representa, ¿eh? No, en este sí. Este no te representa. Solo tengo 2 cambiadores de sitio. El resto está acorde. O sea que. Yo también. Pero representa. Que no son los mismos. Ya, yo creo que os representan todos. En el fondo sí, pero me gusta poner que no. ¿Y Skyne dónde quedaría? Bueno, es mejor, ¿no? Sinceramente. ¿Dónde pondríais Skyne? Yo creo que. En su pick level. Yo creo que en su pick level puede ser mejor que Whiting. No, yo le pondría ahora mismo entre Efias y Whiting. Sí, ahí. Vale, de última hora, me acabo de ver ahora que nos han pasado jugadores, 2 pro players, uno es Oscure, vale. Que ha dicho que no es anónimo, Rooks, Advien y Oscure, el top 3, vale. Sea grande, Dual, Whiting, cuarto, quinto y sexto, Tore, Efias, Álvaro y Pirka último. Vale. ¿Y el otro jugador? Un jugador que es anónimo. Vale. Advien primero, Rooks, Seas, Tore, Efias, Dual, Pirka, Whiting, Álvaro, Oscure. No confían en Álvaro, ¿eh? ¿Cómo que Álvaro? Oscure último. Los pro players no confían en Álvaro. Pues otro que se habrá encontrado en solo Q, pues ya está. Pero estos dos quedan fuera de la votación, ¿eh?
Claro, sí, ya no vamos a modificar. Está fuera de votación porque no han entrado. Quedan fuera. No, pero está bien. ¿Cómo ven el ranking y les hierve un poquito la sangre como diciendo tengo que opinar, tengo que dar mi opinión? Me veo obligado a tener que dar mi opinión. Las 5 menos 10, momento de entre Scream y Scream. ¿Qué vemos? ¿La Scream pasada? ¿Qué cojones? ¿Vemos los rankings de Power? Claro, el Power Ranking. A insultar. Pues hasta aquí el programita de hoy. Ahora toca el tremendo Full HP, donde vamos a tener a reseñas cortas y pazos para hablar de la actualidad de los videojuegos. Mucha cosita sobre PlayStation, novedades y cosas del estilo. Mañana presenta Siki, así que a mí no me veis el pelo hasta el lunes, ¿vale? Cuidado. Disfrute. Gracias a todos los que os habéis suscrito. Quiero, voy a leer los nombres, así que como todavía tenemos un par de minutitos, quiero leer la gente que se ha suscrito. Chrono System, Charlie25S, Alvis18, Nacho Bomba, Zidmoon, Claudiax3, Igakuro23, Altair, Faro13, Diekonska, un nombre raro, Husa95, Señor Galleta Ext, AlexD00, el señor Fire Diablo, dice entonces cuál me hace falta para jugar al FIFA. No sé qué está hablando este señor. Carreira San, Rubén Rocero 1, Mike Yandrax 77, de señor PlayStation. De lo de PlayStation. Señor Garrus, Zeta Tormi, Arodes, Jorge sin más. Gracias a todos. ¡Mua! Noticias, no venían reñas y pazos. Jaja, momento comedia, la verdad. A Kaiser, gracias también. Sorteíto de un montón de cositas el martes de la semana que viene. Cuidado, cuidado. Corteo, ya están en Twitter las votaciones de cada persona. Han venido Bebecaster, Enfric, Toad, Backside, Mark y por ahí está Control. Ahora empieza lo del Full HP. Gente, hasta luego. Pásalo bien. Chao.